Todos malos. Todos somos malos. Quizás sea una buena forma de empezar a cambiar el rumbo. Asumirse malo, mala, malísima. Reina, otra que está malísima. Como especie boba que somos, dividimos todo en dos cosas. Día o noche, blanco o negro, mujer o varón. La moralidad arma dos reinos, el bien o el mal. Y es tan fácil ser de uno o del otro. Es tan fácil llorar. ¿Quieren que llore? De Hitler en adelante, cualquiera puede ser bueno. ¿Qué es ser buena o bueno entonces? La moral judío-cristiana construye al sujeto alrededor de una forma estática de la bondad, una serie de valores ligados al sacrificio que garantizan un lugar en el cielo. El bueno es el altruista, el que reniega de sí mismo en pos de alguien o algo más. Es quien se sacrifica, quien no cuestiona, quien no ambiciona. ¿Se puede ambicionar y ser bueno? Quien desea cosas para sí, ¿necesariamente tiene que desear que otro no las tenga? ¿Cuál es entonces el punto de equilibrio? La formación social está en movimiento. El siglo XX fue hace 300 siglos y hay cosas que aún no terminan de morir ni terminan de nacer. Propongo entonces pensar una nueva concepción del bien o el mal por fuera del binarismo, de lo excluyente. Todo está bien y mal. Abandonar los 10 mandamientos devenidos en concepto moral y orientarnos a prácticas cotidianas. Pero para abandonar el concepto, hace falta recuperar la mirada activa. ¿Somos buenos mientras seguimos caminando al lado de una persona que está durmiendo en la calle tapado de cartones, muriéndose de frío? Basta mirar una mano de un pibito que escarba la basura para comer algo y ver cómo todos seguimos adelante. O mirar lo que quedó en los ojos de los que se fueron locos durante la pandemia y seguimos adelante. Es imperioso autodeclararse en emergencia ética. Nadie te va a organizar, nadie te va a decir qué hacer. En una época histórica mundial, en que si sos más malo, sos más cool, es tiempo de entender que la bondad es un estadio superior de la inteligencia. Como especie, nos conviene ser cooperativos con los otros. Porque cuando vemos esas imágenes y seguimos como si nada, el problema lo tenemos los dos. Bienvenidos a Mi Primo Es Así. ¡Hola, país! ¡Hola, mundo! ¡Welcome, Cava! ¡Hola, Bebotas! ¿Cómo están? Ay, me pegó, ¿eh? ¿Te pegó? Me pegó mal. Sí. Esto es una info que me baja y la escribo y no tiene una pretensión de verdad, de coherencia. Son cositas así sueltas y las personas del otro lado arman lo que pueden. Bueno, la subjetividad. Claro. Depende de qué lado te pega. A mí me pega, ¿sabes por qué? Por el lado de la culpa. Ajá. Te escuché hablar y mucho ligo lo mío con la culpa. Yo Claro. muchas veces perjudiqué mi persona por sentir culpa de hacer algo que no quería, quizás. Claro. ¿Viste? O quizás hay algo de moral que Claro. está mal ubicada. Pasa que la culpa también es lo que no te convierte en un psicópata, ¿no? Porque lo que Bueno, no siente un obviamente. psicópata es culpa, es como está bien sentir una cuota de culpa. Pero cuando ya te empieza a Te cagar, gobierna. claro. Claro. ¿Y vos qué, por qué sentís culpa? No, me aparece, quizás es un concepto errado familiar. Viste que hay veces que la familia acarrea con algunos conceptos que son medio Sí. una garcha y que Sí. incluso tus padres lo asumen, se dan cuenta, pero les cuesta un poco más quizás desligarse de eso por una cuestión de árbol genealógico. Sí. Quizás va de filtro, filtro, en filtro, en filtro y termino siendo yo y después mi otro yo, mi otro hijo, hija será con otro filtro mío. Claro. Claro, Pero por sí eso. la noto ponerle a mis familiares del lado de mi vieja, quizás somos muy culposos. Claro. ¿Y por qué es así? Claro. Puede ser algo cristiano, Lo que puede ser pasa es algo que ahí en la religioso. culpa, en realidad, la podríamos pensar incluso en estos términos, ¿no? De la bondad y la maldad, ese binarismo, es una cuestión estática, o sea, sobre las cosas que deben dar culpas o la culpa frente a incluso lo nuevo. No, frente incluso lo que No no tiene conocés, sentido y no claro. conocés, no tiene sentido que esté alojada la culpa ahí. Claro, ¿Por qué? Si no claro. me ocurrió nada antes, para que por lo menos sea un efecto de memoria, ¿viste? De memoria emotiva, culpa por esto. Claro. Pero no.
Hay veces que aparece. Qué culposos que son. Muy culposos. ¿Vos culposos? Yo, sí, obvio, por supuesto. Pero pará, porque vos de tu crianza medio que te contagiaron la culpa. Y hay cosas. ¿La bondad se contagia? Porque yo pienso, por ejemplo, viste que hay gente que dice, no, yo te confiesa, ¿no? Porque esta persona donó 750 mil pesos todo el año pasado y nunca dijo nada de que donó porque dijo, no, no da. Pero para mí está bien decir que estás ayudando, pues das ganas de ayudar a los demás, como che, motivación. Esto se puede hacer. Ahora el tema es cuando decís, acá estoy, le traje este tecito a esta señora. Claro. Acá. Ahí estás buscando likes. Claro, bueno, también. ¿Sos bueno si el otro no se entera que sos bueno? Si cae un árbol en el bosque, ¿hace ruido? Bueno, por eso, o sea, es bueno, el bueno únicamente es aquel que es solidario o que da algo. Esa era un poco la pregunta del editorial, ¿no? El pensar también a la bondad como una estrategia cooperativa, como un estadio superior de la inteligencia, porque la verdad que las personas astutas la tienen más fácil para el discurso de la maldad que de la bondad. Es muy difícil ser estratega, entender como esas las potencias que tiene este tiempo, ¿no? De por ahí insertarse en el mercado, ser sí. exitoso dentro del mercado, e incluso así elegir ser bueno adentro de eso. Obvio. Es feo cuando te cagan, cuando sos bueno y te cagan. Porque te quitan las ganas de ser bueno. Bueno, pero ahí entonces es que con uno, alcanza con uno. Alcanza con uno para que uno no sea más bueno. Y es lo que hablábamos la vez pasada, la potencia que tiene la maldad. Es tremendo. Que es mucho más potente en, es más seductora. En un sentido. Sí. Es más seductora la maldad. Hay veces que la gente elige la maldad por una cuestión de... Yo prefiero interpretar eso. Siempre malos. Está bien, de una. ¿Por qué? Porque, y después, y porque son más vibrantes. Son más divertidos. Y también te pasa a la hora de elegir a una pareja. ¿Cuánto? Bueno, hablo de experiencia personal, pero tuve un novio que era bueno. ¡Ay, lo bueno que era! Y me desenamoró eso, que era demasiado bueno. No, no, bueno. No, era bueno. Era muy bueno. ¿Buenudo? Claro, le faltaba hacer bueno una maldad. Boludo. No, pero bueno, o sea... No era boludo, era bueno nada más. Puede ser bueno y boludo. Te convierte en boludo ser muy bueno. Bueno. Por ahí, el límite ahí está dado en el punto en donde no te das cuenta que se están abusando de vos. Y eso es lo que te decís, che, bueno, activa un poco, porque si no es como que siempre estás dando otra chance. La gente también puede opinar del otro lado, ¿eh? Atención. Tanto de la bondad, la estrategia. ¿Cuándo necesitas al otro? Al 11 22 44 65 42. Acá me mandan mensajes, llaman. ¿Qué hace acá la gente con este número? Creo que se dejan de culo. Eso... Mensajes acá, mensajes. Mensajes. Audios, audio. Mensajes. Y obviamente estamos en minutos nada más. De que suceda. De que suceda el cumple de Anto Panek. Esto, la Cometa verdad, Halley. Es una situación única. Es un cometa Halley. Mucha gente... Bueno, la UTA nos jugó en contra, hay que decirlo esto. El paro de transportes. El sindicalismo en contra de Anto Panek, porque saben que ella, como referencia política, mucha gente de La Plata, que ella es oriunda de La Plata, bien, quería venir y no hay bondi. No, no, no pudimos traficar. ¿Quién fue humanos? Que determinó el paro de bondis hoy cuando podría hacerse mañana y hoy celebrar el cumple de Anto Panek? El chico Glory Hole. El chico Glory Hole, que bueno, después vamos a conversar. ¿Es serio el tema que plantea él? No, la verdad que se ha hecho un quilombo a nivel país, porque es de lo que se habla en el mundo, ¿no? Los Glory Holes. ¿Por qué tan preocupados por el tema Glory Hole? No, pero aparte muy específico en un supermercado. La verdad que no sé si trabaja él en el marketing, pero ahora dan unas ganas tremendas de ir a ese supermercado. Y dan ganas de ir a ver. Claro. Cuando la Matrix se rompe... Sí. Y irrumpe las cosas de internet en la vida real. Sí. Es increíble. Sí. Porque hay un montón de gente que no tenía ni puta idea que es un glory hole. Exacto. ¿No? O sea, él lo dijo tan serio. Están dando ideas también. Están dando búsquedas. Están dando búsquedas, la verdad. Que cualquier persona ahora está a punto de hacer un agujero en su baño y hacer propios glory holes. Exactamente. Atención la gente que se está empezando a acercar a esta esquina, porque esto se sabe que va a haber... Si hay catering, si hay tragos. Mira, ellos, ustedes vienen por el cumple de Anto Panek. ¡Ya hay cuatro personas! Claro. ¡Cinco Anto Panekers! ¡Seis Anto Panekers! ¡Hay seis Anto Panekers! Y empiezan a llegar... ¡Siete! ¡Siete Anto Panekers! ¡Vamos! ¡Ay, qué emoción! ¡Siete Anto Panekers! Bueno, la verdad que... Hemos robado un queso. Hemos robado un queso de auspicios comerciales a otros programas. Y vamos a estar repartiendo queso en la ¡Vamos!
encanta. Porque obviamente hay que homenajearlo a fuerza de mecherismo, ¿no? Totalmente. O sea, el catering no es como en otros lados que queríamos agradecer. Acá es mechereado. Catering mechereado a otros programas que le mandan queso. Legítimamente mechereado. Sí. Legítimamente mechereado. Y por supuesto, todo lo que se pueda traer. Por ejemplo, yo sabía que era cumpleaños de Antopan y me traje las tetas puestas. Porque las voy a dejar en casa y dije, hoy las llevo. Hoy te pusiste las tetas. Nunca las traje hasta ahora. Ay, no las habíamos visto. Las estoy estrenando. Pero además son notorias. Sí, claro. Son tetas. Vine está difuso, pero si ves de cerca como Rechi, te empiezas a confundir. Yo me estoy confundiendo. Yo unas ganas de chuparte las tetas tengo ahora. Yo te pido disculpas, pero... Yo un poco las traje para que las compartamos. Bueno, saludo a todas las chicas y la parte que está atrás, que hace posible este programa, que no sé si se trajeron las tetas ellas, pero se las presto en un rato, si quieren. Vamos a ir prestando las tetas de Eve. Vamos a ir pasando las tetas. De Eve. Un ratito con las tetas de Eve cada uno. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Sí. Después me gustaría también que hagamos... Atención que está llegando más Antopanners, ¿eh? Están llegando más Antopanners. Van a venir encueradísimos también, gente que ya vi OnlyFanners. Esto va a ser un buen gaterío, Es mi Pero sueño. Antes, este programa realmente es de aquí y de allá. Vamos bien. Del humor a la seriedad. Exacto, vamos de acá para allá, porque la verdad que todavía... Vamos tres programas. El anterior fue fantástico. Fantástico. Fue brillante. Es más, yo diría que ya levantemos el ciclo. Y se terminó. Sí, estuvo bien. Ya ha sido el último ese, ¿no? Sí cumplimos. La verdad que el programa anterior estuvo increíble, pero hoy nos damos un lujo. Nos vamos a dar un lujo. Yo no puedo creer. Lo adelantábamos en el pase. Porque vos decís, hoy día, por ejemplo, hay mucha gente como otrora, fuera la forma de ascenso social, fuera el fútbol, esto de me pruebo en un club y quedo. Hay mucha gente que piensa, che, yo la tengo que pegar siendo influencer, artista. Total. Y eso, obviamente, el ser influencer se inscribe en un problema mucho más grande, que es el problema de la representación. No existían hace 40 años influencers, no existían, pero sí existía esto de personas registrando sea a sí mismas o otredades, ¿no? Sí. Y obviamente en eso hay un oficio y quien lo tiene, pero a capa y espada, es ella que va a estar acá en minutos. Ya tenemos todo preparado para Armadito. Que ella entre. No se puede creer que empecemos. Se puede creer así. Que la verdad que una invitadaza, no. Y ahora vamos a estar hablando sobre la obra que está presentando. Y la verdad que estamos ya en condiciones, ya está ella aprontada para entrar. ¿Está medicapeada? En vivo. ¿Está endulzada? En un ¿Se endulzó? Toquecín. Ah, se están terminando de endulzar. Sí. Porque sí. Nosotros le decimos lo que se llama el endulce antes. ¿Qué le hacen? Muy, y ay, bueno, es una secuencia de cruzas puerta, hay un toqueteo con un consentimiento de azúcar impalpable. Sí, exacto. Se pone un masaje. Un masaje. Eso acá. Sí, en una semana en donde fuimos a ver teatro. Es el verdad. Otro día nos cruzamos. Perdón, fui a ver las obras de los dos verdad, la semana pasada. Vos también viniste te a ver vi teatro. El jueves y a vos el sábado. El domingo. ¿El domingo fue? El domingo. Sí. ¿Y qué te pareció, Bichi? Ay, dos mundos nada completamente que ver. Diferentes y apasionantes. Por un lado, la locura y lo inesperado en el que pasa hoy acá, con Rechi y Erika Rivas. Y con vos, una faceta que también me gustó, que había mucho de vos en tu personaje y que me representó mucho. Porque en mi edificio pasan cosas permanentemente. El otro día, bueno, es como una reunión de consorcio. Sí, total. El otro día se chorearon una mesa del Zoom, una mesa de plástico del Zoom en el edificio que vivo. No, chico. Que es el salón de usos múltiples. Yo pensaba, cuando vine de Morón, pensé que era Zoom, tipo el de la cámara. Uf. Mi amor, pobre. Y dije, ¿qué se hacía en ese cuarto? ¿Qué se hacía en ese cuarto? Pusieron un cartel, sí, diciendo, desapareció una mesita, a alguien se le cayó dentro de la casa. Listo, queda. A la semana, impreso un cartel como, ya tenemos las cámaras. Si sos la persona que robaste, por favor, aparece. Pero eso es una mentira, porque es obvio que si no la van a buscar. Claro, lo irían a buscar directamente. Si ya tenemos es una estrategia para que para el chabón salga y diga, uy, te pido mil disculpas, me van a agarrar. El mensaje es para evitar el mal trago. Es muy infantil eso. Me sí, encanta. Es muy infantil. Como los carteles de estos locales. Bueno. ¿Y qué pasó? Estamos filmando y es obvio que no están filmando. No hay nada, no hay dispositivo. Sonría. ¿Pero qué sucedió? ¿Y qué pasó? No, todavía no tengo la respuesta, pero me muero de ganas. Lo voy a averiguar, los dejo con este piecito. Pero una mesa de plástico. ¿De qué tipo era? De nada. De cumpleañito. Se ve que no tenía mesa la persona. Pero pasa que vos vivís en un barrio recheto. La verdad que esos chetos que se roban
Hay robos en los barrios chetos. Es donde más se roba. Claro. Es donde más se roba, querida. Y ahí es donde salen los militares a la calle. Y ahí es donde salen los militares a la calle. No, cuando las clases altas empiezan a robar. Parece bueno, bueno, ahí es donde salen los militares a la calle. Bueno, está bien, está bien. ¿Saben que se lo dijo Mirta? Sí, obvio. ¿Así lo dijo? Sí. Así lo dijo. En un momento no sé qué no sé qué año no sé sería. Con quién estaba tampoco. Sí. No, no, sola estaba. Ya se va dando una máquina fatal. Se va dando una máquina terrible de una idea de la perdición moral. Es como se dice los Glory Holes. Es una anarquía total. No, ¿sí? Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército a la calle. El ejército. Pará. Es que ese es el problema de estar solo. En un momento no tenés una pared que te diga, ¡ey, ey, wow, wow! Claro. Entonces vos le das. Claro. Y no frena nunca eso. Y hablando, y sí, paren también con los glory holes, porque ahí es donde sale el ejército a la calle. Ay, ahí es donde sale el ejército a la calle. Estamos muy cerca de que Mirta pueda llegar a decir, hay un quilombo con los glory holes. Que diga glory hole. Es terrible lo que se está viviendo ese de los jóvenes, las prácticas de los jóvenes que están haciendo agujeros en las escuelas. Bueno, es un poco Nacha también. Sí, también se me aclara. Yo creo que Nacha sabe perfectamente que es un glory hole. Mirta no sabe, pero cuando se lo dicen no se escandaliza, porque la verdad que si no se escandalizó cuando Peña le saca un chumbo y se lo pone así en la cabeza. Ay, ahora te voy a pegar un tiro. Y ahora te voy a pegar un tiro. De una. Y ella le dice, guarda eso. No se movió. No se movió. No era la primera vez que alguien le sacaba un arma. Es que es como es una cosa así fija. 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 Ella vio compañeros que la Gestapo los tiró al Sena. Sí. Ella vio cosas Exacto. Ella vio la invasión del Imperio Otomano. Totalmente. No, estuvo en la Revolución Sandinista. Sí, estuvo en la Revolución Rusa, en la Revolución Francesa. No, claro. Ella fue menchevique y después perdió frente a los bolcheviques. No. Ella luchó. Ella luchó. Estuvo en el Tratado de Versalles. Estuvo en el Tratado de Versalles. Ella dijo, ok, ella clavó a Cristo. Ay, chicos, qué ignorante que soy. Me perdí toda esta parte de la historia. Y ahí es cuando sale el ejército a la calle. Atención, porque ahí es cuando sale el ejército a la calle. Con el tema de los glory holes. Están armando el cumple de Antopane y ya de entrada, ta-ta-ta-ta-ta-ta, glory hole por todo Palermo. Escúchame, ¿hablaste con Antopane? Bueno, esto también es una duda que tenemos nosotros de si va a venir o no Antopane, y hay que explicitarlo. A ver, hay una realidad que nosotros manejamos el contacto, tenemos una fuente de mucha confianza, que es el doctor. El abogado más rápido del mundo. El abogado más rápido del mundo, que va a traer supuestamente Anto, pero no sabemos si va a aparecer. Sí, la verdad que esto no se sabe, y si hay algo que gusta es el hecho de que por ahí en el cumple de Antopane, Antopane no aparezca. Exactamente. Tipo Santi Maratea. Claro. Igual yo el otro día la vi, empecé a chusmear las historias para ver si compartía, y estaba muy organizando los canjes del cumple, ¿no? Como las marcas que me quieran acompañar. Bienvenidas sean, si querés venir a cumpleaños, decime y te anoto en la lista. Y dije, te va a hablar mucha gente para que... Habló mucha gente, el problema es que hubo una confusión. Porque el otro día fuimos, ya contamos todo, ayer con La Negra, una fiesta mega en un lugar. Lo escuché todo. Bueno, quiero ir. Bueno, es hoy a la noche. ¿Es hoy? Hoy hay una mega fiesta, porque después taca, 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 meta rosca entre Antopane y La Negra Bernazzi en la cocina de esta fiesta. El lugar le dice, bueno, está bien, festeja tu cumpleaños, acá te ponemos barra, DJ y todo para hoy a la noche. Y Antopane subió el flyer, bueno, quien quiera venir, que venga. Esto va a ser un mecherismo, pero porque la verdad que yo, si soy mechera, voy al cumple de Antopane. Por supuesto. Voy a ir, y ahí es cuando sale el ejército de la calle. Ahí es cuando los Antopanes suben los flyers a la AFID. Entra mucha gente en ese lugar. 600 personas. Y ella tiene el problema ahora de que no tiene. Obviamente nadie tiene 600 amigos. ¿Sabés cómo va a ser? Va a ser como cuando Metallica tocó en Moscú en el 90, después de que se cayó el muro de Berlín, y fueron 400 mil millones de personas en Rusia. Eran exacto. 100 mil millones. Era increíble. Eso va a ser hoy en el cumpleaños de Antopane. ¿Los baños dónde son? En la calle. En la calle. A ver si hay algún video de ese coso para tener una perspectiva. Es increíble. Porque esto también es un quilombo que va a pasar ahora en Río con el recital de Madonna gratis. Claro, también. Eso va a ser... Como con los Rolling, boludo. No, para ahí. Los Rolling también tocaba ahora. Tres palos. En Brasil hay un ¿tres recital. Palos? En la playa, sí. Tres palos de personas. ¿Hay un recital de Madonna gratis en Brasil? Bueno, pero sí, corazón. ¿Cómo no estás al tanto de esto? ¡Y vos vas de notera! ¡Y vas de notera, bravo! ¡Ahora mismo salís!
Pasa en remis lo que para, sí, ¿eh? Primero, va a venir un doctor, te vamos a poner para la fiebre amarilla. Sí. Así que quédate acá. Igual, chiquis, o sea, ahora nos hacemos los que hay, qué problema. Y acá tenemos dengue, COVID, gripe austríaca. En el sur que tenemos los castores que nos están cagando el ecosistema. No, esto la verdad es una garcha. Es, mira, la verdad, pero si hay algo que está del otro lado es la gente contándonos qué arman alrededor del tema bondad. Hola chicos, ¿cómo va? Yo tengo una pregunta. Si uno es bondadoso, sí, entre comillas, sí, porque quiere dar la imagen de que es eso, pero en realidad es una mierda, sí, ¿es realmente bondadoso a pesar de que la acción es buena, es linda pregunta, pero el detrás es que es una mierda de persona? Mm. Y bueno. ¿Qué es la bondad, no? La máscara. La máscara. Te enmascarás. Claro, no so, o sea, no, no. No, o sea, no, no, no te podés confundir a alguien que es bondadoso o bueno genuinamente de alguien que lo está utilizando para medio ventajero o para aprovecharse de alguien. Hacerse el bueno es de malo. Ya está, sí. Ya está, obvio, es obviamente así de simple. Es así. Pero perdón, ¿no hay algo de la otredad, de la mirada ajena que te convierte en bueno o malo? Lo que pasa es que en esa otredad por ahí lo que te arman es una imposición de cómo es ser bueno. Mm. Entonces lo que se reproduce, claro, ahí es una forma moral. Por eso lo que reponía un poco en la editorial es esto de la mirada activa de cuando vos, por fuera de todo concepto, por fuera de todo clima de época, por fuera de lo que está de moda en cierto tiempo, que puede llegar a ser el sálvese quien pueda, en ese momento podés tomar contacto y empáticamente intervenís. Nos quedamos reflexionando. Hola, ¿no? Me quedé pensando. El programa de todo el streaming. Lo que nos suele pasar mucho a los demasiado buenos, que a veces nos harta, es que se abusan de tu bondad, pero aún así no conseguís ser malo como ellos porque el peso de la culpa y la conciencia te arruina. Claro, claro. Pero nada, se aprende y se disfruta más siendo bueno. Manipuladores. Manipuladotis. Manipuladotis extraicius. Ese es el mal. Ese es el subtipo. Es un tipo. El subtipo. Vos sabés que, perdón, estaba pensando, porque hablamos de personas, y también hay mucha de. Ahora están llegando más Antopanners. ¡Atención, llegan más Antopanners! Tienen al cumple, ¿no? Ya vamos a dar queso, ¿eh? En minutos damos queso que robamos a otro programa. Un pedacito con para Miranda. Cada uno, sí. Miranda, que la verdad es la mejor persona de Olga. Miranda está por ahí que va a repartir queso que ella robó. Ella ofreció, dijo: yo voy a robar queso. Fue su aporte. Chicos, la amo fuerte a Miranda. Sí, obvio. Medio Robin Hoodesco. Medio Robin Hoodesco. Fue muy Robin Hoodesco. Esto quería decir, las marcas que ahora tienen que ser buenas, viste que vos decís, tengo un producto, pero además tengo que, de alguna manera, ayudar al planeta. Sí. Tengo que imponer como está esa agenda, sí, ¿no? Y me acordaba de... ¿Te acordás cuando en las revistas? Muy vintage este recuerdo, pero... Domingo. Sí. En familia, ponele. Diario del domingo. Sí. Revista incrustada dentro del, sí, diario. Sí. Revista que abrís y venía con una muestra gratis. El acto de bondad más grande, sí, de las marcas. Sí. Un sobrecito que uno esperaba, un sobrecito de shampoo. Un shampoo. Una tristeza. Sí. Y después venía un plastiquito que vos perfume, ¿no? Levantabas y pegabas. Un paperazo, un paperazo. Los primeros paperazos de chico. Te pasabas la revista así porque es perfume gratis esto, sí, también. Digo. Y el olor de la revista se metía en el perfume, sí, también. Era todo, porque la revista también tiene un olor. ¿Con qué poco uno dice gracias, no? Las marcas se posicionan como bueno. Ah. Vos estás yendo contra las marcas, Eve, estás muy trosca, ¿eh? Upa. Eve contra las marcas, vas por todo. Yo a mí hasta que... Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército. Ahí es cuando los comunicadores van contra las marcas, es cuando salen los ejércitos a la calle. ¿Y por qué privarnos de una voz más en esto que debe tener muchísimas cosas para decir? No solo de actuación, porque es una persona pensante, deseante, que está vibrando en este presente y que está en este estudio. Viene a contarnos, entre otras cosas, la obra que está haciendo junto a Imanol Arias, mejor no decirlo, un obrón. No lo fui a ver todavía, pero tengo las mejores referencias. Sí. Que está acá, a metritos nada más, y hace su fastuoso ingreso la única, la señora Mercedes Morara. ¡Qué mujer, Dios! ¡Qué mujer! Todo lo que quiero. ¿Qué haces, Mercis? Qué lindo estar acá, chicos. Te aplaudieron los Antoplanners afuera. Te aplaudieron los Antoplanners.
Qué lindo. ¿Estabas escuchando algo del programa de lo que conversábamos? Poco. Estábamos hablando el tema de la bondad, la bondad como estrategia. ¿Qué se te arma alrededor de eso? Pensábamos, te pongo en tesitura si querés. Sí, por fin. La bondad, correrla de la moralidad como una cosa estática, ¿no? De que pasa el tiempo y sigue pareciendo lo mismo ser bueno o ser malo, ¿no? Como una serie de valores, el altruismo o el sacrificio, y pensarlo como una estrategia de supervivencia, una estrategia cooperativa en donde como especie nos conviene ser obvio, buenos. Obvio, sí. Por el motivo que sea, ¿no? Digo, también por ese. Si no te mueve algo más desinteresado, ponele, o no querer hacer una movida hacia un lado y sin esperar que vuelva. Sí, por supuesto. Yo creo en eso, creo uh-huh. mucho, creo mucho en eso, en lo que va, vuelve, en lo que es más que te saca de vos, ¿no? Que te saca de esa cosa individual. Pensás la bondad como eso, ¿no? Como esa entrega, como la complementariedad. Sí, dar es dar, ponele. Dar es dar. Lindo. Dar es dar. Y estás presentando un obrón que lo dirige el señor Claudio Tolcachir. Sí. Contanos un poco más o menos de qué viene. Bueno, es una obra de una autora francesa que hicimos la adaptación, Uh-huh. ¿Vos hiciste la adaptación? Sí, yo normalmente intento hacer las adaptaciones de los materiales que vienen de afuera, porque no me gusta argentinizar ninguna de esas cosas. La traducción es de Mayorenes del Pino. No sé de quién es la traducción. Me parece que ellos no sé. Porque es francesa, viste, francesa. Que ellos se abarcan más la onda, el inglés. Bien. Antes de hacer la traducción, ¿cómo te llega esa obra? ¿Cómo te enteras de la existencia de esa obra? Me la ofrece un productor, okay. Pablo Kompel. Bien, que el ejercicio es, che, está todas estas cosas del mundo, estas obras, ¿te va diciendo o tu perfil? Sí, me ofrece más de un material, a ver qué me parece, entonces por ahí me gusta más uno que otro. Y bueno, yo hace cuatro espectáculos que vengo repitiendo con Claudio Tolcachir. Uh-huh. Y bueno, y la llevamos a cabo, convocamos a Imanol. Es una obra que se llama Mejor No Decirlo. Sí. Y que habla de lo que se dice y lo que no se dice. Sí. Es una pareja que tiene... No es convencional, digamos, no es la típica obra de la pareja que ahora va a sacar los trapitos al sol. Claro. Y pa, 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 claro. Sino que son 10 escenas... De confrontación, pero no de discusión que pone en riesgo nada. Hay como una dinámica en esta relación donde han decidido, por haber empezado este vínculo ya siendo gente grande, sí. Que basta de que no voy a decir nada para que no te enojes. Claro, ¿no? Se suelta un... Claro. Sí, se rompe una... hay como un acuerdo tácito y se crea una dinámica donde... Están aprendiendo a cómo decir las cosas para no lastimar al otro, pero no de ninguna manera callar. Claro. Y, por supuesto, como es una comedia, para que sea funcional la comedia, están un poquito rosqueados los caracteres. Es alguien que teme decir cualquier cosa y ella es una mujer que no puede... Muy desbocada, que no puede callarse nada. Es hermoso ya cuando alguien habla sobre la propia obra y te das cuenta cuando está vendiendo y te das cuenta cuando está disfrutando porque ya vas como rumiando el personaje te empieza a aparecer y te dan ganas de actuarlo. ¿Te está pasando eso? Siempre me pasa que en los materiales que elijo, siempre además del material o lo que se pueda proyectar de él, intento que los personajes que yo hago... Me sean útiles para la vida un poco. Uh-huh. Y quería investigar. Yo soy muy, muy el personaje. Okay. Yo soy muy de... Y sobre todo ahora que como me siento como más amparada por la edad. Claro. Como que ya está, ¿viste? Digo lo que se me canta y si no te gusta no me importa y si tengo que pagar precio pago. Sí, siempre las elecciones de los personajes suelen ser porque en este momento yo me siento así conmigo misma y lo elijo para ayudarme. ¿Ponele? Sí, bueno, me acuerdo de una que es muy ilustrativa de esto, que es una que hice hace años con Jorge Marrale, también con Producción de la Plaza. Fenómeno. Que había una escena donde yo me tenía que arrodillar, éramos pareja también en esa ficción, y decirle, por favor, no me dejes. Y yo, como eso no lo hice nunca en la vida, dije, me va a venir muy bien todas las noches arrodillarme frente a un chabón y decirle, por favor, no me dejes. Claro.
O sea que siempre de alguna manera. Y sí, claro. Sí. Y ahí aparece algo que estuvimos conversando, ¿no? Que es esto, un poco en chiste, un poco en serio, que aparece esto de la consulta gratis, ¿no? Porque hoy en día, digo, hay mucha gente que desea meterse en el problema de la actuación, de la representación. Y es difícil también encontrar referencias, ¿no? De cómo cada quien va armando su cuento, porque no es una ciencia. Entonces, tiene que ver más con la artesanía. Y en tu caso, vos estás contando esto de, primero, la elección del personaje como algo, como un desafío para vos misma, ¿no? Como algo que lo tenés cerca, sino la dificultad, sí. ¿No? Sí, sí. Esto te pasó siempre, fue un eje, ¿no? Como esto de pensarte vos en diálogo con eso que se te viene, que es un otro, que es el personaje. Sí. Más que una estrategia, porque nunca he pensado mi trabajo en términos de carrera, la verdad. Ni lo voy a hacer, no me parece interesante. Pero sí, con esta curiosidad, que es la que de alguna manera por la que me dejo llevar, me divierte que el próximo personaje no se parezca al anterior. Bien. Que no me exija algo que ya probé. Me gusta más el hecho de poder tirarme la pileta cada vez, correr ese riesgo, salirme de ese confort, digamos. Y claro, va sumando trabajos y ya tampoco quedan tanto, ¿viste? Ya no sabés que sos vos también. Claro. Porque ya pasaste por todas esas. Pero bueno, sí. No recuerdo en teatro haber hecho un personaje como el de Mejor No Decirlo. Claro. Bueno, y mejor decir que quiero decir que estoy re contenta del grupo que armamos, de cómo está funcionando todo con Tolcachir, con Imanol, con quien no nos conocíamos y siempre es también un salto al vacío. Bueno, sí, es arriesgado porque es conocer a una persona en sus dos lados, en su lado persona y en su lado personaje. Claro, ¿viste? Entonces pasás de ser una persona que, bueno, por el hecho de vivir en otro país, que no nos conocíamos, pero muy socialmente, o por sus trabajos, él a mí por los míos. Pero de eso a todo un mes y medio de intensidad de ensayos, a funciones todos los días y qué sé yo. Es que él esté viviendo acá ahora es para un viaje. Hacer y la verdad que está resultando bien, así claro. Que estoy contenta. ¿Dónde está viviendo Imanol en este momento? ¿En un Airbnb, en un hotel? ¿Dónde vive este hombre? En un departamento. En un departamento. Es copado, es buena onda. Sí, sí, sí. El otro día, ¿sabes qué? Tuvimos una secuencia con el señor Claudio Tolcachir. Ah. Fuimos a la casa. Yo te lo voy a contar, Claudio, no me voy a callar nada. ¿Qué? Claudio te está viendo desde Madrid. Y lo bien que hace, lo bien que hace en verlo. Porque el otro día estábamos tomando un vino en la casa de él y de repente salimos, fuimos, lo acompañé hasta Trimbre 4, un espacio por excelencia de formación de artistas, que ahora lo está expandiendo a España también, a Madrid. Y de repente pasa un auto rojo. Pasa una. ¡Ay, Viviana! Empieza a decirle el Viviana. Ay. Viviana no me acuerdo si era bien. ¡Hola, Viviana! Y el auto como que anda en una. Sigue en una velocidad mínima. Sí. Y a mí no me pareció que la. ¡Ay, me saludó! Dice Viviana, que estaba convencido de que era una amiga de él, una cosa así. Bueno, el auto frena media cuadra. Ah. Él nos hace acercarnos hasta mitad de cuadra al auto. Le toca el vidrio. Vivi, baja. Y era una madre con su nene. Nada que ver con Viviana. Y había dos personas. Dos personas que nada que ver. Y un tipo tocándole hola. Como diciéndole Vivi. No me acuerdo de Viviana. Bueno, qué momento raro. Era raro. El peor payaso de la historia. Sí, la verdad que fue fuerte. Porque, no era. Vamos. Bueno, yo creo que eso es algo. Es una de las tantas cosas que me unen con él, ¿no? Claro. Este estado así como de cuelgue permanente, que no tiene nada que ver con la irresponsabilidad. No. Porque no. Muchas veces la gente como nosotros colgados somos acusados de irresponsables. No. Esto es importante, es otra importante. Cosa. Pero yo háblenlo. Mi padre es absolutamente distraído. Y y mi abuelo, o sea, su padre era mucho peor. Y yo no lo meto desde un lugar de maldad. Es genuinamente, no se acuerda. Hay una anécdota que el productor ejecutivo de Votemos me contó, el señor Franco Batista, que le mando un beso, que estaban haciendo no sé cuál obra de teatro con Guillermo, estaban en Mar del Plata o acá, no importa. Y en un momento Guillermo tenía que pasar por una escalera gigante que estaba atrás, que siempre aparecía. Sí. Aparecía atrás y Guillermo bajaba por ahí. Y en un momento se ve que no funciona la escalera, se rompe, se lo comentan a Guillermo, Guillermo empieza, no, se vuelve loco. Y en un momento se lo dicen a mi viejo que estaba por entrar. Dice, Adrián,
no funciona la, escalera. La escalera. Vamos a tener que cambiar la cosa. Y él hace, ¿qué escalera? Nunca había, nunca había registrado que había una escalera. Que había una escalera y que Guillermo bajaba por una escalera. Un tipo que ensayó, que hizo la obra 15.000 veces. Maravilloso. Adrián, no funciona la escalera. No registraba. ¿Cuál escalera? Escalera, sí. Espera, estabas en esto de la diferencia entre ser colgado y ser irresponsable. Sí. ¿Eso qué sería igual? La verdad, que eso es. Sí, no sé. No, porque bueno, yo soy muy colgada, pero por ejemplo, soy súper puntual. De hecho, claro. Vine antes acá hoy porque me pidieron que viniera antes de lo que habíamos hablado. Ay, pedimos disculpas, pero la verdad que... No. Te hicieron esperar. ¿Te dieron una pasta frola, algo? No, sí, por supuesto. Te dieron un queso choreado. Así que está todo bien. Pero sí, está esa cosa paradójica, porque ser colgada es... Hay una tensión que selecciona a qué, ¿viste? Sí. Por ahí, mal. Claro. Porque por ahí te parecen poco importante lo que sí lo es. Claro. Pero yo digo que cuando mis chicas eran chicas, un poco de alguna manera yo sentía un poco de reproche, tipo, uy, tenemos una vieja recolgada, ¿viste? Te olvidabas de qué cosas, okay. Por ejemplo. Pero yo decía, llevarlas al colegio, sacarlas de la bañera. Alguna vez me las olvidé en el colegio, llegaron tarde. O sea, pero colgada si es... Eso es raro. No, pero colgada es qué sé yo, me pasa con la gente que conozco, que después olvido, confundo. Sí, por suerte. Es un buen filtro natural que te da la cabeza. Pero sí. Vos sos usuaria canábica. Sí. O sea, unos porritos te fumás. Sí. Y eso cada tanto, eso también eso ayuda. Eso colabora. Sí. ¿Y actuás porreada o más o menos? No. ¿Al escenario no? Yo tampoco. ¿Te daría miedo? De verdad, o sea, ¿qué te imaginas? No, a ver, yo no tomo alcohol. Bien. Entonces, cuando termina el día, mi momento de desenchufe es un porrito, unas caladitas de porro. Una sola vez me pasó que, fuera de mi intención, hace muchos años, un domingo al mediodía, almuerzo con amigos, pintó un porrito, yo tenía función a las 7. ¡Uy, terrible! ¡Chavo, es terrible! No, llegué al teatro y... Todavía dura. Todavía me dura. Entonces, no tenía idea del tiempo. O sea, estaba lento, estaba rápida. Y dije, no, o sea, me quise matar. No. Claro. Jamás. A ver. O sea, te afectaba en tu idea sobre el ritmo. La percepción. La percepción del tiempo. Sí. Claro. Sí. Y capaz la hora duró 8 horas o 15 minutos. No, pero es la resaca. No, de afuera me decían, todo bien, nadie se daba cuenta. Estaba, claro, no. Era no. Interno. Era un flash tuyo, no, obvio. Sí. No. A ver, yo lo utilizo para dormir, uh-huh. Bien, porque tampoco tomo pastillas para dormir, para relajar, para descontrolar un poco. Claro. Así que todo lo que me implique como trabajar, conducir, no sé qué, controlar, no. Sí. Para, y para dormir, porque viste que lo podés usar para varias cosas, pero digo, de repente no empezás a... te colgás con cositas, ¿no? Podés usarlo para... Sí. Actúa. Sí. A mí me funciona para dormir muy bien. Bueno, hablé con una médica, ¿no? Que me aconsejó cuál es más para Indica sativa, todos esos subtipos. Claro. ¿Y terapia haces? Sí. ¿Hace mucho? La verdad que cuando era muy joven hice muchos años de terapia, una terapia más convencional en esa época. Pero que en ese momento por ahí no estaba tan diseminado como ahora, que casi todo el mundo... No. Era más patologizada la terapia. Sí, a ver, hacía diván o frente a frente, no me acuerdo, y nada, qué sé yo, nos tratábamos de usted. No, claro. Porque usted, claro. Pero digamos, tampoco... Pero era muy, muy afectivo. Sí. Y eso me acompañó durante muchos años y la verdad que agradecimiento total. Claro. Después paré durante mucho tiempo y en la pandemia me pegó mal la pandemia. Ah, mirá, ¿la padeciste un poco? Sí, perdí a mi vieja en pandemia. Claro. Linqué con una época horrible de los 70, donde la muerte andaba rondando por las calles. Claro. O sea, me pegó mal. Fatal. La muerte de mi madre tuvo mucho que ver. Sufrí por primera vez un ataque de pánico. Mira. Que se manifestó como cuando te mareas, ¿viste? Como, sí, como un, ¿Qué estabas haciendo? ¿Cuál era la situación en la que te...?
¿Te acordás? Sí, me desperté. Yo recibía de donde estaba internada mi vieja, había venido recibiendo todos los días a las 7 de la mañana el parte. Y ya cuando mi mamá había fallecido, un día me desperté a las 7 de la mañana y yo me incorporaba de la cama para ver el reloj. Sí. Entonces me incorporo así. Vértigo. Vértigo. Pero esto fue después de que falleció tu vieja. Sí, entonces me hicieron todos los estudios tipo si es el oído, si es... No, alguna situación traumática. Sí, bueno, claro. Todo esto para contarte claro. Que volví a terapia. Okay. Sí. Volví a terapia y estoy feliz otra vez. Sí. Pensé que no iba a volver más ya, la verdad. ¿En serio? Sí, pensé que ya había estado, que había dejado atrás, o por lo menos que no iba a volver a una terapia más o menos convencional, ¿no? De frente a frente, esa onda. Y en esta situación, obviamente, estos son planos muy íntimos, cada uno conversa hasta donde desea, ¿no? Pero, digo, ¿cómo opera lo místico también en ese punto, ¿no? Porque hay un lugar en donde sí, rápidamente aparece el síntoma, pero mucha otra gente por ahí piensa que justo también a esa hora, en un tiempo, había otra forma de religarse con tu vieja, en este caso. Sí, bueno, en este caso puntual me parece que yo no le temo a lo místico, ni al misticismo, para nada, ni a pensar que hay muchos planos más que los que vemos, ¿no? Pero en este caso puntual creo que fue esa cosa de mucho tiempo, ¿viste? El cerebro despertándose una hora para eventualmente recibir una mala noticia, que bueno, que me despertó ese día y en ese movimiento que hice me apareció esto que yo nunca había experimentado, que es el vértigo, que es muy fuerte porque perdés el piso, ¿viste? No podía llegar a la mesa de luz, o sea, y además te provoca náuseas, o sea, desencadena una cosa fea, desagradable. Vos sabés que, perdón, hablando de... Hoy me encontré con tu hija, que yo trabajo con May. Me pasó una información, porque hablamos de la bondad, y también hay gente chota en el mundo, gente que se dedica a cagar a otra gente. Y me acercó la información de que fuiste estafada por WhatsApp. Ajá, ah, sí. Y hackeada. Hackeada también. Pero igual lo compartiste en redes, pero yo me enteré por ella. Y dije... Claro, sí, de hecho, confirmaron una entrevista, no sé si acá. Claro, ¿qué pasó acá? En realidad no sabíamos si eras vos después la que había confirmado que iba a venir. Y nos entró la duda y después te volvimos a contactar por correo. Pero perdón, ¿cómo sucedió el hack? O sea, ¿qué tocaste sin querer que te entraron al teléfono? Es interesante porque viste que más o menos la info que nos llega para no ser hackeados es no respondas, ¿no? Claro. Bla, bla, bla. No bueno, aceptes. Exacto. Pero yo estaba chateando por WhatsApp con una amiga. Ah. Entonces, en el medio de la conversación me interceptaron. Entonces yo estaba hablando de boludeces personales, reconocibles, de ambas. Y entonces en el medio de esa conversación me dice, amiga, estoy tratando de instalar un código que no, te lo puedo mandar a tu WhatsApp. Y me lo reenvía así, obvio. Entonces me manda, se lo mando y ya cuando se lo mando veo que se desconfía. En Mercedes. Realidad nunca estuve hablando con ella. Es obvio que pero fue ella. Pero la llamé ella. Yo. Para, es obvio May que fue tu amiga. Tu amiga te cagó, hijita, y te estás enterando May ahora. Me dijo que fue tipo te llega un hola y vos respondés como, justo estaba pensando en vos para ver si venís la semana que viene a la obra. Tipo, fue como toda la información. Y otra cosa, no fue así. May está metida también en la estafa. No, May me salvó. Ah, bueno. Porque fue a la primera que llamaron para pedirle guita en mi nombre. Haceme una transferencia. Entonces me dice, ma, me acabas... Hola, ¿cómo estás? Le digo, me dice que estoy en un lío, porque cuando pasa esto, se me desconfigura y ahí me empiezan a llamar. Claro. Señora, hemos advertido que le hackearon el teléfono. Y yo dudé. Claro, entonces le digo, no te voy a dar ninguna información, corto. Y ahí me llama May por el fijo, que no se usa nunca ya. Claro, ya, qué susto igual. Te hackearon. Ya me dijo, subí a Instagram. Le digo, yo, ¿me van a sacar plata? Y me dice, no, te van a van a sacarle, tratar de sacarle plata a otros en ahora, tu nombre. Ah, eso es lo de menos. Entonces déjalos en el... Y Manol Arias que ponga 4.000 euros. Claro. Que se joda. No, entonces me dice, hace esto. Así que hice todo, hicimos la denuncia. Pero siguieron. ¿Cómo es esto de que vos, o sea, vos estabas en una conversación con tu amiga, de repente te aparece? Yo le escribo.
Hola, ¿qué tal? Además, no la voy a nombrar, pero es muy conocida. No, no, decilo, decilo. Ahora entonces, yo lo sé, pero si ella no lo hizo, no lo voy a decir. Bueno, entonces, estamos hablando y en el medio de la conversación, ella me pide esto, pero yo la llamé. No es que me llamó alguien haciéndose pasar por ella. Claro. ¿Pero llamar o hablar? No, no. Ya, o sea que ya escribí, le habían cagado a ella. Ah, te escribió. Yo le escribí. Vos le escribís. Hola, fulana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, amiga, ¿todo bien? Bueno, bla, 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 bla. En el medio del bla, 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 me dice, ¿me podés hacer? Ahí va. Ah, no, esto es rarísimo. Es rarísimo. No, eso es lo que fue. No me terminó. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ella... ya estaba hackeada. ¡Claro! ¡Ah! Yo la llamé, yo la llamé, yo le escribí. Todo hackeado. Y en realidad, a quien estaba escribiéndole no era ella, sino al hacker. Claro, pero el hacker dijo, ah, bueno, bueno, pero bueno. O sea, no solo te pueden llamar para joder. Claro, sino ya si que está vos otro podés hackeado. Claro. No, habla, escribir, no llamar. Tremendo. Escribir. Llamar es más confuso. Claro. Llamar no existe. No, llamar no. Llamar no existe. Pero pará, porque la persona que estuvo también hackeada fue Nacha Guevara por esos días. Bueno. Fue Nacha Guevara. Las estafas de Nacha Guevara. Oh. Estas son las. Que hoy viene al teatro y vamos a comer. ¿Hoy va? Sí. Perfecto. Y después se viene el cumple de Antopane que vamos a hacer una joda. No. 11 de la noche, ¿quieres? ¿Hoy? En Barracas. Yo te la debo porque mañana tengo, función. Sí, mañana tengo doble. ¿Te gusta la joda vos? Más o menos. ¿No? ¿No sos muy de salir? No, soy muy de salir. ¿Y cómo son tus encuentros más tipo reunión de amigos? Sí, mucha reunión de amigos. Sí. Bien. Eso sí. Más. Sí. Tengo una casa que históricamente ha sido el aguantadero. El aguantadero. Qué lindo. Sí. ¿Dónde ha ido Garzón, Gustavo? ¿Quién no fue? ¿Quién no fue a esa casa? Recuperando esto un poco de la consulta gratis, vos tu formación fue con Lito Cruz. Empecé a estudiar con Lito. Empezaste con Lito. Mi primer profesor de teatro fue Lito. Tu primer profesor. Ahí se trabajaba naturalismo, método, ¿no? Sí, se trabajaba. Sí, se trabajaba. Venía como de la escuela de Strasberg en esa época. Claro. Esa onda. Bien. ¿Y cómo eran esos ejercicios? ¿De qué se trataba? Bueno, y era el momento privado, bueno, era para empezar, bueno, por supuesto, la relajación, concentración, momento privado. Momento privado es un ejercicio que contamos a la gente en donde vos estás con acciones cotidianas tal como si no te viese nadie, ¿no? Claro, aquellas acciones que hacemos privadamente, qué sé yo, desde... hacerte un matecito. Depilarte. Ah, más privadas eran, sí, es lo que yo pensaba. Lo más privado que aguante. Ir al baño. Digamos. Sí, ¿no? Sí, esas situaciones, como bien dijo Rechi, que... no estás siendo mirada, ¿no? Oh, claro. Que no estás siendo mirada. Bueno, nada, ejercicios. A mí me fascinó enterarme ahí que la actuación era algo que se podía aprender, se podía estudiar. Porque hasta ese momento yo pensé que tenía que ver con ser extrovertido, y yo era como lo contrario. Era muy tímida, casi patológicamente tímida. Así que ni se me había cruzado que eso que yo asociaba con la extroversión pudiera ser algo que yo, en lo cual pudiera. Claro. ¿Por eso empezaste? No, empecé porque yo creía que mi vocación era la sociología. Yo me casé cuando terminé cuarto año de la escuela. Chiquita. A los 17. Claro. Hice quinto casada. Empecé a trabajar, empecé a estudiar, quería ser socióloga. Hice el ingreso, el primer año de sociología. Y vino el golpe de Estado, vaciaron de contenido sobre todo las carreras de filosofía y letras, entre ellas sociología. Quedé embarazada de May, de mi primera hija, y quedé en banda, como tanto esfuerzo para y ahora me quedé sin carrera, sin en el momento embarazada, 19 claro. años. Y ahí pintó una amiga que me dijo, no, empecé un curso de teatro, pero yo no me voy a dedicar a esto, pero está bueno para la vida, ¿viste esa onda? Sí, perfecto. Dije, sí, no sé qué, y me fui a anotar. Y ahí me pintó, dije, ahí me enteré que un montón de obsesiones que yo tenía, que eran en general mal vistas por el entorno familiar, tipo, no mires así a esa gente, ¿viste? Claro. Que a mí la observación del comportamiento humano me fascinaba. Lo principal. ¿No? ¿Viste? Que es el mejor espectáculo. Sí. Obviamente. Ver, no. Imaginar, ¿viste? Debe tenerse todo. Bueno, en esto, ¿no? Vamos desmechando un poco. La observación como fenómeno constitutivo de cualquier actuación, de cualquier actor, de cualquier actriz, la capacidad de observar. Claro. Y que eso te inunde, porque una cosa es cuando, bueno, me voy a poner a observar, pero hay una cosa que tiene que ver con esa curiosidad que te aparece o no te aparece. Total. En mi caso, yo puedo estar, me ha pasado de ver a alguien que se está peleando por teléfono y yo empiezo a seguir a esa persona, capaz cuadra. No, claro. Tarde, bueno, a cualquier lugar por...
Pero, a seguir en eso. Y también esos espacios teatrales, también de aprendizaje, te dan un lugar, un denido, ¿viste? Que sí, quizás en tu casa después no lo podés hacer. Es como, claro, mirá a alguien una semana, vení y mostrá lo que quieras, claro, de esa persona que vos, claro, viste una semana. Y después bueno, en otro lado no lo podés hacer. El famoso ejercicio que hacíamos en esa época, el yo afectado. El yo afectado. Bueno, que es como terapéutico, ¿viste? Mal. Porque es, te odio, ¿no? Largás ese... Bueno, y también lo que ofrece en general un ámbito como ese, es un lugar de pertenencia, inaugurás un lugar de pertenencia diferente, ¿no? Exacto. Estamos ahí trabajando con los sentimientos, con las historias personales, se genera un vínculo, una dinámica muy especial en los grupos de teatro. Y me parece que sucede mucho más como lo tiene a flor de piel cuando, no sé, ni idea. Yo empecé con Nora Mosenko a los 13 años. Claro. Y era un pibito que me juntaba con otros pibitos que estaban hechos mierda de la cabeza y nos juntábamos a romper las bolas una vez por semana. Después vas comprendiendo desde otro lado. Claro. Pero cuando sos chico es como tu lugar de, acá puedo hacer lo que quiera. Sí, ¿entendés? Claro, claro. Sí, sí, es, sí. Muy, es una libertad de expresión muy grande para alguien que es muy pibito, claro, es buenísimo. Y es un ámbito que no se parece para nada al quizás de una terapia de claro, fuerte, obvio, ¿no? Porque es totalmente lúdico y total, qué sé yo. Pero funciona de alguna manera como una cosa terapéutica, sanadora, claro, digo, porque confiás, porque pertenecés, porque encontrás pares, porque no te sentís que sos el único que tenés problemas, obvio, en la vida. Claro. Entonces, está buenísimo. Bueno, y ahí me enamoré sí, de la actuación y entendí que muchas de mis obsesiones tenían que ver con lo que me devolvió Lito en ese momento, que era, bueno, como que parece que tenés condiciones. Claro, es una herramienta. Lo que vos pensabas como una obsesión, exacto, es una herramienta. Exacto. Y no te parece que por ahí esos ejercicios, porque a mí me pasa también un poco, también por haberme formado en esas escuelas, que parte de los ejercicios hoy serían imposibles de hacer porque te cancelan, te escrachan. Te... Sí, es un nivel de expresividad que llega al borde de la locura. Sí, sí, sí. Bueno, después tuve otros maestros también de aquella época. Y a diferencia de los maestros como Nora, los maestros cuando yo era muy joven eran gente a la que le estoy súper agradecida porque me abrieron la cabeza, por supuesto, pero venían con una escuela donde el rigor, viste, era muy grande. Claro. A diferencia de ahora, que por suerte han podido divorciar este concepto de rigor y machaque y sufrimiento no tienen que ver con poder hacer una buena experiencia. Claro. Así que sí, ahora, todo perdón, la rigurosidad también no es un requerimiento por ahí a la hora, no hay una disciplina en el teatro. La disciplina hay para todo, para hacer zen tenés que claro, todos los días, ¿no? Para, o sea, yo creo en la disciplina, pero había un exceso de rigurosidad que no terminaba en el estudio. Yo vengo de una época en donde hacer televisión era considerado desprestigiante. Claro. ¿No? Bueno, entonces, sí, el teatro, la televisión. A mí me costó mucho, por pertenecer a esa generación, poder combinar los distintos medios. El cine, el teatro, la televisión, la popularidad, el cine de autor. O sea, yo... Por ejemplo, cuando terminé de hacer Gasoleros con tu viejo, todos me aconsejaban ir por la próxima, ¿no? Que venía otra, más de lo mismo, vamos, que esto rinde. Claro. Y yo me fui a hacer La Ciénaga con Lucrecia Martel. Claro. Nadie claro, sabía quién era Lucrecia Martel. No, claro. Entonces, dejar eso y La Ciénaga, por hacer una película con una directora desconocida, decían, estás loca. O sea, claro, te estás boicoteando, ¿me entendés? Claro. Para mí fue muy difícil... poder hacer esas cosas, claro, bueno, y mandatos ya que exceden la escuela. Era una época donde te decían, si querés ser actriz, olvídate de tener una familia. Claro. Es o una cosa o la otra. Conceptualmente estaba muy errado también. Y todo. Te limitaba después para poder expresarte. Dicho, bueno, vos tenés muchas condiciones, claro, pero esa nariz... Claro. O sea, Norma Leandro hay una sola, me decían. Me mandaban a operarme la nariz. No, sí, una locura. Sí. ¿Me entendés? Había como un estereotipo. Atrevidos. De que... Y en ese momento... Fue muy, había mucha feo, cosa para... Sí. Para, y porque... Romper. Tenía, ¿no los mandabas a la puta que los parió? ¿O qué? No, ¿cuál no, era? Era no, como... era tan fácil. No, tampoco. No los mandaba a la puta que los parió. No. Fui una desobediente, por suerte. Tengo una naturaleza muy desobediente.
Y entonces no hacía caso y no seguía y me iba a hacer no sé qué y después... Y yo pensaba, no, no voy a, voy a ser actriz, además voy a tener una familia, los que se me cante la bola, sí. Y voy a seguir, no me voy a operar y así hasta hoy, te quiero decir. Porque claro. Siempre los mandatos son los mandatos. Sí, sí, claro. Mercedes, no hables de tal cosa porque no te conviene. Claro, te joden. Siempre. Y recién mencionás, obviamente, a La Ciénaga y a Lucre Martel, que para mí, a mi juicio, es la persona más lúcida de la Argentina. O sea, una conversación siempre con ella es, pero es una potencia que te abre otro campo. Es un portal, realmente es un lujo que nada, compartir este tiempo y este territorio con ella. Y contanos un poco la experiencia de lo que fue La Ciénaga. Mira, con Lucre nos conocimos, por supuesto. Lucre también estaba en ese momento dudando de llamarme o no, porque venía de ser un éxito, pero no por ser un éxito, sino porque el personaje de Roxy, de Gasoleros, había imprimido tanto, claro, que era, bueno, en una película, para que dejen de ver ese personaje y vean a otro, cuesta. Me pasaron el guión de La Ciénaga, que yo lo leí y dije, acá no hay alternativa, o es una genialidad o es... O es infilmable. Claro. No hay claro, porque uno ve la pieza terminada, pero el guión de eso debe haber sido dificilísimo. Ese guión es una joya, ¿no? Yo tenía menos capacidad en ese momento para poder apreciar en la totalidad. Me daba cuenta, claramente, sí. Por eso lo elegí, que había algo ahí muy interesante. Y me acercaron también su primer corto, que me fascinó. Mm. Pero lo que determinó para las dos que lleváramos a cabo la película fue el encuentro, porque ambas somos mujeres de provincia, ambas fuimos... ¿Ella de Salta o de San Luis? Impresionadas en nuestra infancia por esas mujeres de provincias, que son muy diferentes a las mujeres a las porteñas, ¿no? A los personajes tan campanelianos que también he hecho. y compartimos un humor, un lenguaje, una... Nos enamoramos, nos encontramos. Y así empezó La Ciénaga con otra adorada por mí, que es Graciela Borges. Sí. Y fue maravilloso, ¿viste? Fue todo... Con Lucrecia siempre todo es increíble porque, a ver, uno puede estar con mejores directores, peores, pero a veces te toca, tenés la fortuna de estar con un artista de ese tamaño y lo que pasa es distinto. Sí. Un artista... Está ahí pintando y vos entras a ese campo y hay algo que te toma, sí. Que te inspira de un modo diferente a lo que puede ser la mejor indicación del director más espectacular. Es otra cosa, ¿viste? Claro. Y es re lindo cuando sucede. Entonces, me pasaba a mí como actriz, pero le pasaba al último de los técnicos, al último de los extras, que hacer una experiencia de ese tipo te cambia. No sos el mismo cuando terminás esa experiencia. No. Hay algo que cambió, hay algo que se reveló y que entendiste finalmente que era diferente. Y después, bueno, después hicimos La Niña Santa y todo La Niña Santa, pará, porque decís La Niña Santa. La Niña Santa, ahí trabajaste con Urda. Otro lujo, otro privilegio histórico. Sí, amigo de mi corazón. Además, bueno, en La Niña estábamos todo este equipo, Lucrecia y todo el equipo. Alojados en el hotel donde filmábamos. Claro. Invasión. Hermoso, hermoso. Invasión extraterrestre total. Lindo. Entonces, claro, yo me despertaba y Ale, Urda, se me sentaba en los pies de la cama y me recitaba su libro. No, despierta. Bueno. Sí, no, o sea. O capaz no había dormido. No. En la cama bailábamos significa... todas las noches, nos levantábamos a la madrugada. No, fueron experiencias increíbles. Ahí y se además, amigos. Con Urda llevamos amigos sí. Pero pues viajamos mucho con esas dos películas. Claro. Fuimos a festivales, fuimos. Y los viajes con esta gente, imagínate. Un delirio, un viaje egresado. No, imagínate. Viaje egresado. No, imagínate. O sea, María Alche, Urda, Lucre, en Cannes con La Niña Santa. No, era una locura. Una locura. Alejandro se bajaba el pantalón y les mostraba el culo en la alfombra roja, ¿entendés? Era locura. Hermoso, hermoso, inolvidable y.
Bien, nos quedaríamos horas hablando, pero ya vamos, hoy lo hablamos en un principio horas. De hacer la sección de Actor Studio Argentina, empezar a conversar las estrategias, así que obviamente ya tendremos ahí otro espacio para seguir hablando puntualmente de el problema de la actuación, pero es importante que la gente hoy, todo este delirio, toda esta teoría que estamos conversando, ¿dónde lo puede ver en acción? En Mejor No Decirlo, están en el Paseo de la Plaza de miércoles a domingo, Mercedes Morán, quien está acá, y Manuel Arias, dirigidos por el señor Claudio Tolcachir, la primera vez que se unen para hacer esta obra, la voy a ir a ver en estos días. Para, vamos juntos porque es lindo ver la miércoles. Venga. Ahora puedo ir los miércoles. Los miércoles, puedo perfecto. Ir. Miércoles vamos, miércoles que viene vamos. Oh, perfecto. Todos. Genial. Perfecto. Listo, hermoso. Mercedes, un lujo tenerte acá. ¿La pasaste placer. Bien? Bárbaro, gracias, bárbaro. Corazón. Gracias a vos. Es divina. Bueno, gracias. Así me quedé. Sí, sí. Gracias, Mercedes. Un aplauso, che, por favor, para Mercedes. Mercedes Morán, boludos. Ay, Dios, bueno. Y acá esto es stream, te levantás y te vas cuando quieras, te quedás, entrás, viste que esto es así medio a la cachurra. Esto es a la cachurra cacharra. Che, qué charlaza, Quedaron ahí todos los Antopanners, quedaron quietos tomando nota. Sí. ¿Cómo están los Antopanners ahí, che? Ella de pelo corto, mira, está conmocionada. La verdad que hace un frío terrible. Sí. No pueden entrar acá a la tribunita que tenemos. A ver, las autoridades, ¿no?, de producción. No podemos hacer pasar a todo el gentío este. A la gradita ahí. De acá. Sí. Bueno, vamos a hacer. Revisemos si no tienen espacio. Armas. Cortopunzante, ¿viste? Si no tienen armas blancas. Armas blancas. Dispositivo pegado al abdomen. Nada, sí, nada. Es tan eso valemos tan poco. Cuando vemos estas cosas, valemos tan poco. Porque es tan fácil matarnos. Pero viene cualquiera en la calle y comete este budín. ¿Cómo no? Pero puede entrar uno ahora fuera de cuadro y tira un dardito así, me da acá y ya. Pero ya no está. Nos quieren, ni siquiera nos quieren muertos. Ni siquiera nos quieren muertos. Che, no, siento que no puedo superar a Mercedes Morán. Bueno, vas a tener que hacerlo porque este programa hoy va hasta las 8:30 de la mañana. Yo no cerré eso. Cerraste eso. Si te fijas bien la letra chica. Dios. ¿Van a poder pasar acá toda la gente? Porque viste que el pueblo es pueblo. Vamos a hacer un espacio cacheo previo. Un espacio de cacheo previo. Ahí, en esos momentos. Me pueden cachear a mí también. Es que ahora se trajo titas, entonces dice. Hoy la quiero usar. Claro. Atención, estamos en condiciones de afirmar que Antopan está a unas cuadras. Está a unas cuadras. Tengo una cosa en mi estómago. Me da mucho vértigo todo hoy. Yo nunca. A mí lo que me pasa igual. Pero es que es tu amiga. Es mi obvio. Obvio. Hace un rato preguntaba. Es mucho más que mi amiga. Es mi hermana. ¿A dónde está mi amiga? Ahí es cuando salen los militares a la calle. Cuando no saben si es la amiga o el hermano, ¿eh? Ahí en esos momentos es cuando sale el ejército. No es cierto, Goldie. ¡Claro! ¡Ay, Dios! Goldie, no, es una falta de respeto. Es una falta de respeto total. No se puede defender. Pero ahí es cuando sale el ejército a la calle. Cuando molestan a la gente que no se puede defender. ¿Ahí? Rechi. ¿Ahí? Vos que sos que explicas tan bien y usas unas palabras tan elegantes. Contame. Recién preguntaban en el chat. Sí. ¿Quién es Antopane? Bueno. Si vos tuvieses que... Bien. Sí, por favor. Antopane es, digamos, una performer, podríamos decir. Fue muy viral en reiteradas oportunidades, pero ¿para qué contarles quién es Antopane cuando de repente la gente, claro, también lo puede vivir ahora en minutos conociéndola a ella, a lo Antopane? Ya está a unas cuadras, esto va a suceder, esto está sucediendo. Qué lindo. Sí, la verdad que es increíble. Los que vayan a entrar tienen que estar eufóricos con esto. Sabemos, ¿no? Ustedes tienen que darlo todo. Les chupa un huevo lo que les chupa un huevo. Les chupa las dos bolas. No, ellos no están queriendo. No quieren entrar ellos. No quieren entrar. Hay gente que no quiere entrar. Está avergonzadísima. Se quedaron afuera ellos. Se van a perder los quesos. Ah, no los dejaron. Están fumando. Ah, no los dejaron. Ah, ese es el problema. Ahí están está. Pasando, ahí van a pasar. Vayan todos a la contra la esquina, contra allá. Contra la esquina. O sea, tres pasaron. Pasaron tres. Atención. Cuatro. ¡Ah, bueno! ¡El Adonis! ¡Ah, bueno! ¡Apareció el Adonis! Ay. ¡Apareció el Adonis! ¡Una nueva! ¡Apareció el Adonis! ¡Mágicamente! No, apareció el Adonis. ¡Apareció el Adonis! El Adonis vino al cumple de Antopane. Che. Lo prometió. Lo prometió y cayó. Tenemos un micrófono inalámbrico para el Adonis. ¿Sí le llevamos?
Tenemos catering para la gente que entra, porque la verdad que había que sobornar, ¿eh? Sí, vamos a armar algo, Ahora les vamos a dar algo, la verdad, porque que vengan a un cumpleaños y no se les dé nada también es raro. ¿Dónde está el souvenir? Me pregunto yo. Porque va a haber, ahí tenemos piñata también, creo. Sí, there's piñata. Acá en el chat, bueno, acá me cachean, dicen, ¿está bueno eso? Sí. A mí nadie me avisó nada del cumple, dice Carlos Pane, que es el primo de Anto Pane. No, pero acá. Tiene un problema de relación familiar, entonces. Si no, ¿por qué te tenías que enterar por nosotros? Sí. Te tiene que decir tu prima. ¿Cuánto además lo vendimos en redes? Muchísimo. Esto, claro, boludo. Muchísimo. Por favor. También dicen troncal, entre otras cosas. Troncal. Panetone también. Bueno. Está el Adonis en vivo. ¿Qué tal, Adonis? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. ¿Vos, Rochi? Bien. Ay, esa sonrisa. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y viniste con un amigo? Sí, vine con... ¿Cómo se llama él? Goyo. ¿Por qué no viniste la semana pasada? No invitaron. No, bueno, no puedes aparecer, claro. Bueno. ¿Cómo está el trabajo? No, full time. Full time. No tan full time porque estás ahí sentadito. Esto es un laburo para mí. Ah, bueno. ¿Quién te paga el sueldo a vos? Buena pregunta. Buena pregunta, no se puede decir. Tenés que hablar con Saba. No se puede decir. ¿Vas a ir al cumple de Anto Pane de hoy a la noche? Sí, por supuesto. Vos te prendés en todas. Sí, yo fluyo. ¿Estás deconstruido? Estoy más desconstruido este jueves, sí. La semana pasada. Claro. A mí me molestó muchísimo que me invites a jugar a la... Al Pictionary. ¿Era el Pictionary? Sí, era un planazo. Ah, pensé que era el Dígalo con Mímica. No. Te pido disculpas. ¿Los otros Antopaners quieren dar testimonio de por qué están acá? Ahí está. Pásenle el... Vos viniste, tenés desmanchado con vino. Ayer me junté a ver con la familia del partido de Racing. Ahí está. El tío, bueno, viste. Claro. Complicado. Sí, siempre echar la culpa a un tío borracho, sí, la verdad. Siempre que qué lindo, ¿no? Quizás no es tu tío y no es borracho. Y vos le estás metiendo. No, hay muchas culpas del tío borracho. Sí. Pero no voy a entrar ahí. ¿Cuántos años tenés? 23. ¿Qué haces de tu vida? Hago música. Ah, mira. Sí. También tengo un trabajo porque no se puede vivir de la música siendo artista emergente. Claro. Pero. Hoy por el paro de bondis no tuve que ir al laburo, así que acá me tienen. Bueno, entonces la UTA juega a favor del cumple. Ahí está, ¡vamos! A favor de los artistas. A favor de los artistas. A favor de los artistas, gracias a la UTA. Gracias a la UTA. Atención que están llegando autos y van a coalicionar. Uy, van a estacionarse ahí en la rampa. Sí, ¿Está lloviendo? ¿Por qué los autos están mojados? Porque los escupieron. Último momento, llueve. No sé, es rarísimo lo que está pasando ahí en materia de manejo. No entiendo. Mirá, hay alguien ahí que quiere hablar. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué está pasando? En tu hija, en la rampa. En mi rampa, es un señor. No, esto termina en choque asegurado porque el señor está distraidísimo. Le llama la atención, se lo van a llevar puesto. Quizás es Anto Pane. ¿Querés decir tu Instagram, tu usuario? Sí, mi Instagram es sdk10. Y ahí pueden escucharte un video. Ahí pueden escuchar mi música, hago trap, rap, estoy por sacar un disco que también tiene un poco de rock. ¿Qué se llama? Miami Rockstar. Estuve unos meses allá y es contando un poco lo que fue el viaje y toda la experiencia. Lindo. Bien, perfecto. La otra Anto Pane. Un gustazo. Placer. Bueno, yo vine porque hoy también es mi cumpleaños. ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! Mirá, guarda atención. ¿Cuántos cumplís? 26. ¿A qué te dedicas? Trabajo. Ponete el micrófono. Ponete el micrófono. Trabajo con una chica que es rusa, así que nada. Bueno, chicos. Yes, no, dos fidanios. Una chica que es rusa es todo lo que necesitamos para dejar de preguntar, la verdad, porque no preguntamos más. ¿Trabajás con una chica que es rusa? Claro, sí, la ayudo en las tareas del hogar y eso. Hay muchos rusos, que está lleno de rusos acá. Sí, claro, y ella no conoce nada de Argentina y nosotros nos conocíamos en Instagram. Así que nada, cuando vino para acá. ¿Y están así? ¿Qué necesitas? No. Claro. Pará, ¿te puedo contar una cosa? Escucha esto. Tampoco es tan importante, pero lo voy a tratar de resumir. Al baño, dale. La situación es esta. Yo nací en Morón, criada y ensamblada en Morón. ¡Yeah! Primer y segundo grado del colegio, vivimos en Mar del Plata. Hay una esquina, la recuerdo, cada vez que voy a Mar del Plata, paso por ahí. Pasa mucho tiempo que no voy a Mar del Plata y vuelvo con laburo y digo, ¿por qué no paso por la casa de mi infancia? Me doy una vuelta, toco el timbre, alguien dice, ¿hola? Yo digo, hola, ¿qué tal? Te va a parecer muy extraño esto, pero yo cuando era chica vivía acá, truc, me cortan, dije. Trinc, de vuelta. ¿Hola? Sí, hola, me dicen de vuelta. Vuelvo a repetir, perdón, mirá, y ahí chapié con que trabajaba en la red, no, me vuelven a cortar. Mira, mi amigo, ¿qué onda? Al rato baja una mujer. Yo digo, ay, qué nervios, no entraba a esa casa desde los 7 años, ¿entendés? Tengo 32. Y cuando sale,
me hace... Y me empiezo a hablar y ahí me doy cuenta que era una rusa, entonces no iba a tener ningún tipo de emoción con que yo viviera. Caía un huevo. Caía el marido de I'm terribly sorry, yes, but my wife doesn't understand English, Spanish, yes? Sí, y de la traducción dice... no chupás dos huevos. No vas a entrar a nuestra casa. A mí, boluda, me pasó que estaba en la casa de un amigo, éramos tres personas en un departamento, y en un momento real... es más, estaba Gonzalo Nena, literal, en el departamento, y estaba Felipe Rodríguez. Qué buen apellido, Nena. Es buenísimo el apellido de Gonzalo. Y en un momento de la nada estamos así. Gracias, Goni. Y era toda la secuencia. ¿Te acordás que supuestamente venían mujeres rusas embarazadas a tener sus hijos acá en la Argentina? Sí, toda esa secuencia que sucedió hace como un año y medio, más o menos. Bueno, de la nada hablamos del tema, pasan tres horas, y en un momento de repente escuchamos tipo... Así, ¿eh? No, no. Ay. Y nos cagamos todo, vamos hasta la puerta, vemos así, y de la nada había un chabón que estaba, lo veías medio ojo de pez, que estaba así. Y yo dije, buena premisa, buena premisa de peli, picó, ¿eh? Se repicó. Sí, sí, sí. Entonces, no, y aparte, de la nada es como que hacemos hola, hola, y no se entendía el chabón qué decía. Ah. Pero en un momento prestamos más atención y era tipo, yes, I'm a baby, 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 decía. Uy. Y tipo, yes, milk, baby. En un momento leche. Le hacemos, debe querer leche para su bebé. Entonces, en un momento vamos a ir a la heladera y el chabón ya quería meterse al departamento. No. Abre la puerta y nosotros le hacemos así, como, pará, flaco. ¿Qué haces, loco? Pará, ahora chupame la verga. Ahora no entras nada y no te vamos a dar nada. Dice, come on, please. Y se fue corriendo. Qué raro todo. Y después llamamos al tipo que básicamente manejaba todos los alquileres. Che, mi amigo dice, ¿quién, Felipe? ¿Qué onda? Acá hay... Puede ser que le alquilaron un Airbnb o algún ruso. O había algún... un ruso, pero murió hace 5 años. ¿Qué? Cuando lo mató su bebé. Esa es la historia. Historias urticantes, si las hay. Acá, mi primo es así. La verdad que recordamos que hay un montón de secciones vigentes, abiertas, en donde la gente puede mandar. Estamos buscando hacer la evocación de Yo me quiero casar y usted. Buenísimo. Que era un espacio donde la gente... venimos tratando de decir adultos mayores en otro tiempo de la vida para evitar decir gente vieja y no entienden. Cuando decimos adulto mayor, no es 19, chicos. Claro, no. Adulto mayor es 60. ¿Ustedes son antopaners? ¿Vienen? Sí. ¿Quieren pasar? Adelante, que entren. ¿Quieren pasar? Entren, chicos, entren. Porque están todos acá. ¿Por qué escatiman? ¿Por qué los van a cachear, chicos? Los van a cachear. Pueden hacer que toda esta gente que está acá en el hall entre acá. Acá hay como 60 personas, incluido el Pelaoque, que vino. Vení, Pela, vení. No seas, no seas burro. Que venga, vení. Lo voy a buscar. Vení, tráelo de los pelos. Está, entonces, el pelado también. Está el pelado porque quería conocer a Antopane. ¡Cállate la boca! Vení para acá. ¡Pasen! ¡Pasen! Pará. Porque si vos salís afuera y como corresponde, ¿no? Ahí está. Ahí está. ¡Ahí está! Sentate ahí, Pipi. Ese plano me querés matar directamente. Ah, perdón, yo dejé todos mis bártulos acá. Esto es un desconche, sentite tranquilo. O sea, una persona que genuinamente quiso venir. Quería estar acá, boludo. ¿Cómo andan? Bien. ¿Cómo estás, bebé? Bien. Estuve tanteando, estaba mirando el programa ahí mientras venía. ¿Y qué sentías? ¿Qué sentís este programa? Una persona que lo está mirando, que dé una devolución. Claro. Que tiene mucho código. ¿Tenemos código? Tiene mucho código y mucha refe. Mucha refe. Somos fanáticos de las referencias. Exacto, mucha refe. Entonces estuvo muerto. Ahí es cuando salen los ejércitos. Ahí, en esos momentos, es cuando sale el ejército. ¿Cómo estás, Pela? Bien. Vos ya estás viviendo acá en Buenos Aires, Pipi. Yendo y viniendo, pero... ¿No te agota eso, la vida? Agota, boludo, el viajar. Viajar, según el índole del viaje, pero sí. ¿Pero vos qué haces? ¿Los miércoles y te volvés a Córdoba o...? Te estiras unos días más. Y este último tiempo estuve yendo y viniendo. Ah, sí. Sí, me iba a Córdoba, volvía. Hoy te quedaste por Anto. Y hoy me quedé, claro, porque Anto es una persona que conozco en las redes hace un montón. Claro. Yo, ella no a mí. Y bueno, dije, no puede ser que sea aquel cumpleaños. Y si se da el cumpleaños,
Me gustaría. Acá estás. Estar. Me encanta porque estás genuinamente muy feliz. Está chocho. Sí, en serio. Y Richie puso, publicó que iba a haber un festejo. Y le dije, existe la posibilidad de venir. Me dijo, vamos a ir viendo. Y me dijo, tampoco voy a dejar los lienzos así de una. Claro, pará. No sé qué imagen te dieron de él, pero no es esa. Yo no soy, eso es difícil. Soy una puta muy difícil, no, yo. Muy, muy. Soy la puta más difícil de cabrón. No, bueno, sí. Mirá, yo tenía un amigo que vivía en Morón, sí, y tenía unos vecinos, él era chiquito, tendría el año, no sé, porque ya era bastante grande, año, no sé, 70. Ajá. Y tenía unos vecinos enfrente, borrachos, que se peleaban, una pareja, un matrimonio que se peleaba, y ella subía a la terraza y empezaba, ¡vecinos! ¡Soy la puta más puta de Morón! Y a él enloquecía, la bajaba como, ¿qué haces? ¿Qué está haces? Llegando el catering. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡El queso robado! ¡Está dando el queso robado! ¡Gracias a Miranda, che! Hay que atender a los invitados. Ay, recién, esto es sin gluten. Esto me lo pongo acá porque es sin para gluten. Vos. Eso es para vos. Es de La Unión, gracias a La Unión que ha mandado un mega catering. Te lo trajo tu amigo. Tu amigo, me lo trajo Lili. Mi amigo. Ellos porque. Si mi amigo Lili que está ahí, ¿por qué está Lili ahí? ¿Dónde está Lili? No lo dejan entrar al control. No, está timidón. Está timidón, Lili. ¿Qué pasa ahí? ¡No dejaron entrar! Están reprimiendo en la puerta de Olga. Los chela, ahí está. ¡Pagan una pueblada! ¡No dejan entrar! Mira, cada vez llegan más Antopanners, Están llegando Antopanners. Se va a armar una pueblada. El señor que está con la bolsa es el más Antopanner del planeta. Es el sobrino de Antopanner. ¿Se le puede preguntar a ese hombre si le conoce? Sí. ¡Señor! ¡Se fue! ¡Señor! 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 ¡Tenga cuidado! ¿A dónde está mi amiga? Esta es una nueva sección. ¿Ahí? Que se llama Entrevistas al Paso. ¡Señores! No puede, che, no. ¿Ustedes qué cruzan? ¡Sí! ¡Los de allá! ¿Andan bien? ¿Bien? ¡Sí! ¡Bien! El entretenimiento es saludar, chicos, gente. Chicos, perdón. Esto es para repartir, obviamente. No. Che, de los caros compraron. ¡Ey! Y sí, boludo. Bueno. ¿Dónde te pensás que está? Compraron. ¿Qué es este catering? Tenés 10 lucas ahí. ¿Qué va a pasar en el programa de hoy? Esto es un buen souvenir. No, aparte realmente de la marca premium. No podemos decir porque, bueno. No. Pero. Uy, no podemos decir que estamos en contra del programa. Otra pregunta que tengo: esto, el anatómico. Sí. ¿Lo venden como anatómico y en realidad es para gente con el pene más pequeño? ¿Anatómico qué sería? Yo no tengo pene. Entonces. Anatómico es que te ajusta más, claro. Pero en realidad... Elastizado, tipo elastizado. Claro, si vos tenés un pene que obedece a los cánones de lo que se hace en la mayor, sí, la mayor producción de preservativos, dicen, bueno, más o menos, dicen las marcas, las pijas son así. Okay. Entonces arman un preservativo. Para mí tiene que, bueno, para mí tiene que estar como, ¿viste las marcas de tabaco? Que te pone una foto muy traumática para que vos la pases mal. Bueno, si te compras eso, tenés que decir, la pija la tenés muy, muy corta. No, pero porque... Así de una. No, porque claro, entonces si ellos dicen prime, pequeño, con la imposición que, tiene, que tenemos los chabones de tener la pija grande, sí, nadie va a ir a comprar el prime por eso, pequeño. Por pero eso. Para... Bueno, estoy diciendo marca, perdón. Pero... Consulta. Sí, igual el anatómico. Ay, me das el anatómico que claro, me gusta sentir más. Claro. Está vendido desde el lugar de anatómico, es como más sensación para vos. Claro. Como no está tan despegado, más sensación. Claro. Pero igual para el forro premium, ¿cuánto hay que tener para llenarlo y que te explote? Para que vos sientas como... Hay un XL. Hay un extra grande. Pero ¿hasta dónde llega? Decís... No, explotarte no te explota nunca porque es látex, lo puedes estirar. Ah, ¿sí? Pero de largo, ¿son de largo o de ancho los XL? Hay que preguntarle a Lucas Friedman. Ok. Porque Luqui se compra medio de esos. Ah, se compra. Sí, hay que preguntarle a Luquitas. Espijón. También estaría bueno que encontremos por ahí, bueno, dentro de lo que es el cumple de Antopane. Hay Roquefort. Pero no sé si vamos a ir por ese lado, ¿no? Yo encantado, vos lo sabés. No, por ahí. Sí, lo sabes. Sí, te gustará. Hijo de puta. Hijo de puta. Hijo de puta. Los tipos de yo. Un guiño y ya mentira. Dos tipos hablando de pija. Me muero. Pero esto está descontroladísimo porque hay gente afuera que no dejaron entrar ya. Ya está, se acabó. Por pobres. No mucho dejaron entrar. Plata, todos son pobres. Están ingresando. Están ingresando. Porque los cachos. Allá llegan más Antopanners. ¡Más Antopanners!
chicos. No, no, la verdad que, bueno, y está todo menos ella. La verdad que eso es lo que más gusta. Esperemos que venga. Lo que más gusta, más hay, gente. Ya hay un olor chistoso. Ahí está, a las gradas. Pasen, pasen. Me gustaría que no haya espacio y que sea montón en las gradas. Pasen y vean. Pasen, chicos. Pasen y vean, chicos. Lo único que les pedimos es que no roben. Que no roben nada. Se puede. Porque la verdad que... No se caguen a trompadas con los chicos que están en... Para robar estamos nosotros. Garantía. ¿Ustedes robaron alguna vez, pipis? Sí. No mientan, ¿eh? Sí, sí. Sí. Yo, cuando iba a la psicóloga a mis 6 años, robaba los juguetes que ella usaba con otros niños. Bueno, pero discúlpame, pero esto es un programa entero. Un tipo muy hijo de puta. No, pero aparte la psicóloga, ahí, esto es para un texto. No, no, pero aparte es lindo, Maggie, le mando un beso muy grande. En un momento ella no me va a decir a un nene de 6 años, 5, vos sos un chorro de mierda. Porque no, me devastado. Pero ella cada tanto me empezaba a decir tipo... ponele. A ver, vamos a jugar con el de los Caballeros del Zodíaco. Ay, ¿dónde estará? Ay, ay, la puta. Y yo estaba... Me estaba agarrando esta... No, peor que culpa de la culpa que tenía. Me estaba muriendo. Bueno, el origen de lo que... El origen de la culpa tiene Mavi. Maggie. Mavi. No, pero en un momento Maggie decía... Maggie Bravi. Está en mi casa llorando. Decía, me dice... Bueno, mirá, y después me hacía una bajada de línea linda que me decía, no está, está bien robado. Hay otros chicos que le gusta usar el mismo juguete, digo, no te lo lleves para vos. Y yo lo entendí y me pareció que estaba bien la enseñanza que me hizo. Sí. Pero no estamos frente al origen de dónde se te fundó la culpa, vos. ¿Vos estás diciendo que yo le tengo que pedir la plata a esta mujer? Yo creo que tenés que ir a recagar la trompada. Pero la puta que... Porque no es todo un tema de plata. Aparte, ella, que vos confiaste, sí. Maggie Bravi. Maggie Bravi. Para que seas tu psicóloga. No, sí. Cuando vos eras ella. Chiquito. Maggie Bravi tenía 12, primer, ni idea, claro, 11, tenía 11 años. Una Maggie Bravi. ¿Por qué te hacía? ¿Por qué ella era tu psicóloga? Eso es lo que nunca entendía mis viejos. Pero bueno, además igual... a ver, contamos un poquito para ponernos en tesitura. La terapia Maggie Bravi ahora es, digamos, lo que más se usa en la Argentina. Obvio. Todo el mundo estamos bajo el tratamiento. Mirá qué cantidad de gente que hay. Mirá. Hacete planito. Hacete planito. Mirá. La verdad que los Santo Panners no defraudan. No, no, no defraudan. Y nosotros tenemos toda la comida ahí y el pueblo nada. Pero ustedes están muy adormecidos. La verdad que tendrían que haber venido y atacar no esto. No sé si está... Esto es una imagen fuerte. Es una imagen muy fuerte todo. Ah, ¿les pidieron hacer algo? Ah, esto. Quieren que se abstengan, no hacer algo. ¿Quieren que circulemos? ¿Qué quieren que circulemos? ¿Sanguchitos o chupetines? Hacen así de allá. Sanguchitos, vamos a darles sanguchitos. Esta seña, los sanguchitos son lo que... Vamos a darles sanguchitos a ellos. Ahí les llevan, ahí les llevan. Porque la verdad que han venido y no se les da, no se les comida. Y atención con el hombre solo también. Eso te iba a decir, el Antopaner solo. También hay un Antopaner para cada medida. Hay un Antopaner solo. Mirá ese... ¡Ay, es tristísima la imagen! Es muy triste. ¿Puedes sentarte en el medio? No, no, está, es lindo que se quede así porque hace más la noción de vacío. Woody Allen. Y así como... Acá hay... Qué rico. Mira, escucha. Mira, mira lo que es ese plato. Esto también es Antopane. No sé. Porque todos ven fiesta, brillos, ruidos, pero... ven festividad. Pero muchas veces lo Antopane es estar solo en la esquina de un banco. ¿Qué siente Antopane cuando se despierta después de una jirusa de 4 días, un martes a las 2 de la tarde? Mira ese plano, mira ese hombre. Esto siente Antopane. Un pucho. Pucho. Media Gatorade. En realidad tiene whisky adentro de esa Gatorade. Adentro tiene whisky. Hay whisky. O vaya a saber, dice que sí. Mira el piso con lontananza, con mirada perdida. ¿Dónde está Anto? Se pregunta. Ah, las dos cosas. Y se tapa. Ambas cosas. Las dos cosas. Ambas cosas. No, lo han pagado. No. Ahí está, mirá. Ahí llegó Antopane atrás. Ahí llegó Antopane atrás. Me confundí. Chico, sale adentro de esa cajita. Va a salir de adentro de esa cajita Antopane. ¡Qué chiquita! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Antopane! ¡Era una bolsa! ¡Era una bolsa! ¡Antopane es una bolsa!
¡Es una bolsa! ¡Es una bolsa! ¡Es una bolsa! Che, de acá leo que la bolsa dice Toto, Rechi. ¿Qué? Mentira. ¡Eso! ¿En serio? ¡Es verdad! Upa, ¡están mandando viendo. Cosas! ¡Están mandando cosas! ¡Están mandando cosas! ¡Están mandando cosas! Para Rechi. Para Rechi. Para Eve. Oh. Y ahora dice Quique. Para todos. ¡Para todos! Que las pasen. Y a vos para te compartimos un poco, Pela. Bueno, no, yo me quedo con él. Igual, perdón. Ay. Ahí va. Quiero decirte algo. No sabemos qué hay adentro de esa bolsa. Ah, la mierda. No tenemos idea. Bueno, por allá, por la puerta de... Por la puerta. Gracias, Bebote. Bueno, hay muchos más Santopanes. Son todos Santopanes. ¿Van y el cumpleaños de esta noche de Santopanes? Hay invitación abierta. ¿Cómo es eso? ¿Hay ¿Cómo dress es dónde? Bueno, es así. El otro día. Decime, por favor. Hay un dress code. Está desesperado. Ah, vos querés. En blanco. Mirá que te... Ah, ¿sí? ¿Cómo sí. es la onda? ¿Viste? Claro. Te deshidrata, Antopana, vos. Sí. ¿No? Porque yo, como ya no sé. Chicos, no hagan microcharla. Ay, perdón. Es horrible. Ustedes hacen un montón de microcharlas. ¿Qué me no, traje? Pero no puedo. Sí, bueno, un segundo ser. Me distraje. No, dale. No, charla y te lo escuchamos. Ah, te va a deshidratar eso. ¿Ahora? Ahora sí. Sí. El dress code era alguna prenda blanca. ¿Ah, sí? Para hoy a la noche. Ah. Para la fiesta de hoy a la noche. Y vos preguntabas, ¿cómo es la fiesta? Fumamos un porro fuertísimo, hay que decirlo. Está, listo, gracias. Se tenía que decir y se dijo. No, había un humón ahí, yo me fumé todo el humo. Que estaba bien. Era fuerte. Fue terrible. Y bueno, hoy a la noche el cumpleaños de Antopane es en el mismo lugar. Gracias, corazón. Ahora lo recibimos. Gracias. Hoy a la noche, en el mismo lugar donde hicimos donde Juanpi Mirabelli hizo el otro día una fiesta. Juanpi Mirabelli era un mega lugar que es rarísimo también, porque arriba tiene una mansión y abajo un laboratorio. ¡Pero de Dexter! ¡Es el laboratorio de Dexter! Exactamente. Y llegas en Didi a la fiesta. Uno dice, ¿dónde? ¿Quién pensó este lugar? ¿Quién pensó este Mengele. Lugar? Vos bajás y hay toda una situación laboratorio que vos decís, esto es raro. ¿Frascos? Guacolda. Hay frascos. Con jugos y cosas. Parece que sí. Qué fuerte. Dicen que está la pija de Rasputín. Que está la pija de Rasputín. Sí, confirmado, sí. Que esto no le... O sea, él no entra, la pija de Rasputín, no. En los anatómicos. No. A ver, vamos a hacer la prueba de si una... para que termine de contarlo hoy a la noche, mientras. Este programa es un loco, chicos, ¿eh? Es muy difícil seguir de qué están hablando. Es un programa que hay que verlo en 0.50 para mí. Porque vas como entendiendo todo de a mí me encanta que hay un... El personaje que está enfrente tuyo, atrás está sacando un preservativo atrás de este personaje. Queda divino, mirá. Exacto. ¿Cuál decís? Mini. Meme. Meme. Acá. Meme. Mini. Ah, ok. No, ay, no, va, Esi. Bueno. Esi. Vamos a hacer un poquito de Esi. Qué raro. Antes, es importante también que antes del cumpleaños de Antopane haya un poquito de Esi. Sí, para mí sí, tiene bien. Que re. Uy, bajó Bernie. Oh, no. Bajaron las uy. Escondé todo. Hicimos mal algo, Bernie. Díganlo, expliquen. Ahí viene Bernie. Vienen a retarnos, vienen a felicitarnos. ¿Ya se le secó el pelo a Bernie? Sí. A ver qué va a decir. ¿Estamos bien, Bernie? No, todo bien. Ah. Miedo. Llegó la Gestapo. Un gesto como que eso no... No, todo bien. Ahí. Esa gente, pero si nos pueden robar, ¿eh? Ahí, en esos momentos, pero cuando sale el ejército. Responsable. Yo soy responsable por ellos, totalmente. Bueno, y vamos a dilucidar previo al cumpleaños de Antopane, que pasó hoy a la noche, sí. En este lugar. Antopane subió el flyer a sus redes. Sí. Y la verdad que da un poco de miedo ir a un lugar que va a ser realmente tierra de nadie. Pero es para todo el mundo la invitación. ¿Y la para dejó, todo el mundo? ¿Vos viste, sí. ¿Viste? La dejó medio abierta. La invitación también. Sí, ¿viste el plano del inicio de Mad Max? Que sí, está sí. Él... mirando todo el desierto. Bueno, así tiene que ser tu entrada cuando llegues a la fiesta. Tiene que ser mirando todo lo acontecido y lo que está por acontecer. Esta Esi arrancó muy mal. Esta Esi arrancó pésimo. Con los dientes arrancó. Sí, bueno, arrancó mal. No, los dientes no. No, otro día hacemos espacio okay, de Esi. Okay. Pero me parece que el anatómico, y es lo único que voy a decir, sí. Me parece que efectivamente es un poco más chico. Mira, allá hay un instrumento que se adapta. Eres, elemento mejor adaptado, mejor adaptable. No. Vamos a ver qué. Está pésima esta Esi, chicos. Así no se pone un preservativo. Así hay que enseñar en los colegios. Un plano de un brazo y un profesional poniendo un forro. Para mí menos un anatómico, que es para mí más chico. Ay, ay, qué mal. Eso ya está desgarrado. Ay, chicos. Bastante bien. Ay, me está.
Uy. Mirá lo que resiste. Mirá qué bárbaro. Mala mía. Muy, muy lindo todo. Es resistente, ¿eh? Es realmente resistente. Esto no lo tomen como de sipi. No, esto no. Bueno, si vos ya tenés. Y ahora yo ya me quedo. Vos ya quedás todo el programa así. Me encanta. De hecho, para lo que es dengue, estás protegido también. Y de alguna manera sí. Los estoy protegiendo a los mosquitos de que no les agarre alguna enfermedad. Pican los tobillos el dengue. Sí, tienen eso. Sí, no pica más de la cintura, no. Porque parece que son mosquitos pelotuditos que vuelan unos centímetros. Son muy pelotuditos. Son muy pelotuditos. Son fanáticos de Rocky. Porque Stallone. O sea, están en el. ¡Jorge Corona! ¡Me encanta Jorge Corona! ¡Así que va a llorar! Muy bien. La verdad que es muy lindo. ¿Eh? Es muy lindo. ¿Qué hizo con los brazos? Es muy lindo. Es muy lindo lo que tenés para compartirnos. Me quedó la mano, parece que la metí en un vientre de una foca. Sí. Me quedó como. Me quedó todo desgroso. Rarísimo. Me sirven mucho las risas en vivo. ¿Podemos probar una risa exagerada, por ejemplo? A ver. Sí. Uy, pero bien de sitcom. Y de repente. Cualquiera tira. ¿Sí? Y entró el padre. No está grabado. Podría, está, igual ayuda muchísimo. Igual vos sabés que cuando se graba sitcom, hay reidores en vivo y tienen formas de reír. Que es cuando verdad. Les hacen así, la risa es increyendo. Ja, 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 sube. Y cuando les hacen así, es explosión. Por ejemplo, probá una. Por ejemplo, a ver, dale. Decir dos remates distintos. Claro. ¡Se lo comió la abuela! Uy, qué... Siento que mi remate no está ayudando tampoco. Es buenísimo mucho. La remate. Bueno, el remate está... Ahora remate explosivo. Dale. Ok. Como tu hermana. Sí. Y prefiero que sea del hermano. No se entendía el remate. ¿Sabes? Y prefiero que venga del hermano. Es lindo como ejercicio. Es lindo como ejercicio que te den un remate y vos tenés que armar un chiste en base a eso. Me parece lo mejor. Lo mejor es en stand-up, la verdad. Arrancar por el final. Arranquen por el final. Le estamos dando por el remate. Bueno, a ver, les voy a dar un remate a cada uno. A ver. Y ustedes arman el chiste. Dale. Ya está en minuto Santo Pan, atención. Ahora la recibimos, pero antes. Tu remate es. Y se dio cuenta que no estaba el auto. Así termina tu chiste. Así termina. Y se dio cuenta que no estaba el auto. Se dio cuenta que no estaba su auto. Es dificilísimo el ejercicio. No, pero me gusta, es un desafío va a salir mal probablemente. Chicos, yo no soy actriz. Si te digo, por ejemplo, tu remate es. Le pidió casamiento. Y el tuyo es. Era un bebé. Repetime el mío de vuelta. Era un bebé. El tuyo era. Y se dio cuenta que no estaba su auto. Y se dio cuenta que no estaba el auto. Bien. Tiene que ser un chiste por ahí, no corto. Recuerden que tenemos a los reidores que solucionan todo. Es verdad. ¡Ensayo! Sí, excelente. La verdad que esto hasta está regulado por un gremio que es UTEP. Es verdad. Los reidores, sí, chicos. Sí, es verdad. Preguntale a Paván si no, los que iban a 5 dificultades. Yo me acuerdo. Exacto. Hay una que tiene un agudo. Era tremenda. Claro, y esa es solicitada. Muchísimo. Levanta. Hay gente que le pone mucha más onda que otra, sí, ¿eh? Sí, rico. Hay que decirlo. Bien, ¿tienen el chiste? ¡Te lo dejamos para otra vez! Bueno, pará. Es que... No, es muy difícil. Es muy difícil el ejercicio. Es muy difícil. Pará, abramos ya la línea. Si alguien tiene... Sí, alguien tiene el remate. Si alguien tiene un chiste con este remate, llama y lo dice. Llaman al... Ya se los decimos en instante. El remate... ¿ustedes lo tienen? Te tiro. Ah, pará. Es un bebé. Tenemos uno, ¿eh? Es un bebé. Es un bebé. 5233-8270. Perfecto. ¿Cómo es entonces el número? 5233-8270. Llaman y cuentan el chiste con este remate. Pela. Es un bebé el remate. Sí.
Bien. Dice que, bueno, estaban de una pareja en un momento en una casa y claro, vos sabés que la chica, la señora de la familia empieza a escuchar ruido raro en la parte de arriba de la casa, en el techo. Dice, no. Pero vivimos solos. Nosotros, bueno. Entonces viene la chica y dice, no, escucho ruido raro. Dice, no, escucho ruido raro, mi amor, no, pero no pasa nada. Es imposible, acá no, escucho ruido raro. No hay nada. Confía en mí. Un día estaban los dos viendo una película y se escucha... de fondo, como una... Y ahí el hombre se da cuenta y mira, la mira, ella le dice, ¿viste? Él va arriba del ático, sube las escaleras, sube, y en un momento, cuando abre una caja, se dio cuenta que el movimiento estaba generado por algo. Y le dijo a la esposa, es un bebé, ¿viste? Muy bien. Los cordobeses son buenos para la construcción, sí. Sí. No, los cordobeses, la verdad. Los cordobeses. No le pasa. Es eso. Reyes del stand-up. Bien, y. La verdad que toda esta gente no solamente viene por el profundo amor que tiene a esta institución, que es Olga, a nosotros que estamos acá dándonos cita, sino también. Atención que llegan más. Llega la banda de River al cumpleaños de Antopanes. Llega la banda de River. Borracho del tablón. Borracho del tablón. Ya está en nuestros estudios. La verdad que huelgan las palabras para presentarla. Una persona que eligió Olga para festejar su cumpleaños, porque obviamente cuando empezamos en los primeros delirios iniciales, tanto canales nacionales como internacionales, bueno, mismo la CNN, la RAI, todos queriendo de alguna manera armar este fenómeno. Es cierto. Y es un honor para nosotros hoy, el día de su natalicio. Y la verdad que cantando el feliz cumpleaños, ¿la recibimos? ¿O es demasiado...? No, con todo, la con verdad todo. Que el feliz cumpleaños no es una linda canción para un recibimiento. ¿La recibimos con una cuenta regresiva? Dale. Sí. Sí. Cuenta regresiva. Y ahora sí. Ahora. Recibimos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Agarren los celulares. Todos vienen. ¡Ay, Joaquín, el abogado más rápido del mundo! ¡Juaco! Vení, sentate acá. Juaco, vos sentate allá, corazón, al lado del pelo. ¡Lo bien que huele Antopane! ¡Che mal! No, Antopane tiene fragancias que. Atención, que hay más Antopaners ahí. Hay más Antopaners, son cinco psicólogas fanáticas de Antopane. Las terapeutas de Antopane se apersonaron. ¡Hola, Anto! ¡Feliz cumpleaños! Oh, gracias, amigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, re contenta. Bueno, ¿qué sentís con todo este de arrancar mi cumple acá? ¡Vamos! ¡Qué recibimiento! ¡No lo puedo creer! ¡Gracias! Quiero que se pongan los. Que se pongan los bonetes, por favor. Dale, nos ponemos. Escuchá. Y descorchemos el champán, ya quiero tomar. No, lo que pasa es que vos tenés que llegar a la noche y a mañana, Anto. Sí, pero tengo resistencia. ¿Sos resistente, Anto? Sí. Es control mental. Es control mental. ¿Cuál es la característica que define a lo Antopane, a la actitud Antopane frente a la vida? La impulsividad. ¿Impulsividad? ¿Qué me caracteriza a mí? Sí. Impulsiva, loca. No sé, me están mirando mis amigos. Activa, voy al frente, no me importa nada, no le tengo miedo a nada. Hago lo que quiero. Tipo, quiero sacar un tema, voy a sacar un tema. Quiero ser presidenta, voy a ser presidenta. Quiero ser actriz, voy a ser actriz. Quiero ser modelo, voy a ser modelo. O sea, luchen por sus sueños. ¡Las amo! ¡Bravo! ¡Amo a las mujeres! ¡Aguante las mujeres! Ahora que te la descorcho porque estoy viendo con esas uñas. ¡Oh! ¡Oh! ¡Casi la mano!
siempre me dio miedo. Casi la matás, un intento de hacer miedo. Casi matamos a Santo Pan en vivo. Pues medio como lo de. Pues medio lo de Abraham Lincoln, casi. Cuidado. Pero los corchos te buscan a vos, Santo. Puede ser que el corcho, cualquier. Es verdad que en tu casa vos estás y hay veces que estás durmiendo y te caen corchos de, por ejemplo, la persona que descorchó en Tucumán. Sí, no sé. Sí, Anto. Ay, Anto. Sí. Puede pasar, pero no. Puede no. pasar porque vos sos un imán de corchos. Cuando alguien abre una fiesta. Es abundancia. Es abundancia. Es abundancia. Es abundancia. Ay, me encanta el cartel atrás. Feliz cumple. Amo Olga, los amo. Es la primera vez que vengo a Olga. Es verdad. Olga. ¿En serio? ¿Y tu tema se va a presentar en algún momento? Sí, ¿lo podemos presentar hoy? Ah. ¡Sí! ¡Sí, obvio! Es que en realidad dependía de vos. Si querías. No sabíamos. Todos, o sea, te sabíamos. Te amo. Yo también. Mirá lo que hicimos todos para vos. Mirá todo lo que hicimos para vos. No, te lo agradezco. Mirá. De verdad. Un aplauso a las chicas, a los chicos de producción. A los chicos de producción. Aplausos. Son increíbles. Gracias. Yo quiero, vos viste que toda la gente que te ha venido a ver, que se prepara algo muy especial, hay otra de las figuras que de hecho no forma parte de esta mesa habitualmente, que extendió su estadía para poder conocerte en persona. ¿Sabías? ¿Quién? El pela. El pelado. ¿El pelado qué? El pela. Lo amo. Pero no, claro, vamos no. a todo, pane. No, claro. No, y estás tirando a todo el mundo. Pero no, está muy bien. ¿Cómo? O sea, no lo conozco, pero me nombra siempre en TikTok y todos me mandan sus videos. Claro. Y tenés un humor medio hetero, que a mí no me causa tanto, pero igual. Pará. Hay un pero. Pero siento que podríamos ser muy, muy buenos amigos. Pero tenés un humor que... Es más, como tema, bueno, más hetero, y yo me considero un puto. Yo también. Esto es bien, importante. Pero bueno, también en estos encuentros también se produce el fenómeno de la pluralidad y el consenso. Exacto. De hecho, algo que estoy trayendo mucho hace poco, como a la habitud de mi palabra en mi vida, es que no guste es parte. O sea, no existe gusta. Claro. Es, el contenido es. Exacto. Y el no me gusta me hace comprender también otra arista. Así que me viene igual muy sí bien me gusta saber tu que... contenido, pero... No, pero entiendo, porque pelear, está como paqui. ¡Chapamos! Oye, está como paquizado. ¿A vos te gusta el contenido de Anto? Yo lo he consumido de la pandemia, ponele. En la pandemia lo has consumido. Perdón, no, está entrando pero, acá gente. Claro. ¡El plano! ¡A la mierda! No. Venga, chicos, pasen, muestren ¿cómo? Sus looks si quieren. ¡Ah! ¡Ok! Okay. ¡No! ¡Es el cumple de Anto! Ay, Dios. Miren lo que es esto. Quiero un striptease, ¿eh? Bueno, eso. Pará, porque medido, ahora. Medido a horario. Estamos en horario, vamos a hacer un ratito más de programa. Nos cruzamos hace poquito en una. Sí, es hola. El 4 de mayo. Te amo el látex, es muy erotizante el látex. Me de gusta hecho, el látex. Además, jugás al fútbol. Sí, sí, juego en un equipo. Pasad el dos. Micrófono. Juego en los Dogos, en un equipo de fútbol. Era? Los Dogos, representativo. Un seleccionado. Mirá. Wow, juega al fútbol. ¿Y también. ¿De qué jugás? Soy dos, defensor central. Qué bárbaro, Will. ¿Jueguito haces? ¿Sabes hacer jueguito? Sí, hace jueguito. Ay, no tenemos pelota, ¿no? ¿Tenemos una pelota? Bueno, pueden mostrar otras pelotas, ¿no? Ay, sutil. Pará, ¿querés decir tu Instagram? Sutil. Mi Instagram soy Ariel Heredia. Bien. También soy OnlyFanner, así que si quieren visitarme. Buenísimo. Chivo. Ahí entran. ¿Cómo ahí es tu Only Antopane? Soy una especie de torito en procesos. Soy, torito soy. Bueno, ay, lo amo. Te amo. Aguante, Only. Te quiero. ¿Cómo? Hagamos contenido. ¿Cómo? Te ¿cómo espero fue? Acá, tiro. Chicos, vos no parás de hacer negocios un minuto. No. ¿Sos bueno negociante o negociante o...? ¿Sos bueno negociante? ¿Sos negociante, pane? Perdón, ¿eh? Voy a hacer esto. Depende para qué. Pero tengo mi equipo atrás que me termina de cerrar los ¿cuánta negocios? Gente labura con vos? Consulto mucho. 75 personas. ¿Cuánta 75. Gente labura con vos? Y bastantes. Va. Tirando... ¿Número aprox? No, 3 o 4. ¿Vos estás en el top de OnlyFans de la Argentina? Sí, en el top más alto de Argentina. En el top más alto de Argentina. ¿Podemos decir a gruesos números cuánto factura una persona? No, eso es depende. Pero más o menos un número qué? Aproximado. Yo quiero saber depende de qué. ¿Yo estoy perdiendo plata, Anto? Una persona que está en el top. Wow, Evelyn, mirá. Me las traje hoy. Me las traje. Dije, va, Anto. Las llevo, dije. Dice, Zorrak... Y salí de mi casa. ¿Te harías Only? Que... Ajá.
Me lo han pedido propuesto. Bastante. Che, ¿por qué no esto? Y. Uy, faraónica. Y, ¡faraónica, atención! ¡Faraón! Que hoy presenta su disco. De acá nos vamos para allá. Hoy presenta su disco. Y fue la escritora y autora de mi tema, la más deseada. Es la compositora de mi tema. ¡Bravo! ¡Vamos! Se cambió de lugar. Anto, dale el micrófono a ella. Que vos... Hola. Faraónica, productora del de, tema musical que vamos a escuchar en minutos, que es el lanzamiento mundial del tema de Anto Pane. Oh, mundial. Escucharon. Atención, en minutos vamos a estar escuchando por primera vez el tema de Anto Pane. Sí, la más deseada. Producido por Faraónica, que corazón, hoy sacás tu disco. Podés darlo la datita. Sí, hoy en realidad se presenta en el Shirgu y después nos vamos al cumple de Anto. Así que hacemos doble. Bien. Todo junto. Perfecto. Gran ola de mostras argentinas, quiero decir. Portal. Con la Vera Frot también, una cosa. Hermoso va a ser. Ay, va a ser ya divino. Que vas para aquel lado, ¿no repartís un poquito, Faraónica, de champaña? Porque si hay algo, ver botellas vacías acá a mí me destruye. Sí. Me cerraron, perdón. Ahí, pasame después vamos a repartir la comida. Vamos a repartir la comida, vamos a repartir todo. Entonces, ¿qué? No decimos los números de plata de... Tuyo, por ejemplo, no, pero capaz una... Ponele yo. Si me abro y les de, con constancia subo contenido, ¿cuánto, qué podría hacer yo? Sin ser la número uno, como vos. En, no, tranquilamente podrías hacer $1,000, $2,000 tranqui todos desde los mi meses, casa. Desde tu casa. Tranqui todos los meses. Pero o sea, grabando contenido, hablando con la gente. Claro, porque hay una cosa de que se establece un vínculo en realidad, ¿no? Está brillando más que su futuro, ¿eh? No me puedo parar de ver. Pará. Está brillando más que su futuro. Pero mirá, se tiró todo. Pero porque acá hay unas megaluces y vos, claro. ¿A qué hora te empezaste a montar? Hace un ratito, ¿no? Un ratito. Lo primero que encontró se puso. ¿Cuántos días salís por semana? Siempre cerca del mic. ¿Cuántos días salís por semana, Anto, más o menos? No, a bailar una sola vez. Con una sola. No, se te cagan de risa. Yo te cruzo por lo menos tres jodas. ¡Ey! No. O sea, ¿Cuánto? Digan con número, alcen la mano un segundo. 4 y 5. 4 y 5, dice Ronnie. 4 y 5. 4, 3. No, Ronnie, vos te quedaste 2, en la pandemia, amigo. 3 máximo, acá están mis amigos más allornados. Bueno, pero de uno. Dos veces por semana. Máximo. ¿Qué dice el abogado? ¿Dónde está el abogado? Ahí está el abogado. Joaquín está. Joaquín, que está ahí. Él se quiso. Joaquín. ¿Por qué te quedar ahí en las catacumbas? No, porque estoy mirando. Es mucho sobreestimulación a full. Sí, claro. Hay mucho estímulo. Bueno, finalmente la UTA jugó a favor de este cumpleaños. Sí. La UOCRA. Ah, ¿levantaron el paro? Las que paran en Olga van a levantarse. Oh. Se vienen todos para acá, le vienen todos los gremios transportistas. La CGT. ¡Ay! Joaquín es. ¡Wow! Salud. 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 Joaquín es mi mejor amigo hace 17 años. Bien. Es mi vida entera. ¿Dónde se conocieron? En Carlos Paz. ¿En dónde? Somos de La Plata. Grandes figuras de La Plata. Faraónica también es de La Plata. Faraónica también de La Plata. Y cuenten la vez que fueron de vacaciones con otros dos que lo fueron echando de la casa. Ah, a Mar del Plata. ¿Puedes contar eso, por favor? No, es muy fuerte. Terminamos solos, o sea, se fueron yendo de alguno. Pero porque ustedes, para empezar, que ustedes dos agarraron 5 personas, alquilan una casa. Miren el nivel de tiranía de estas dos. A ver. Que agarran y le dicen: las llaves vamos a tener un juego ella y un juego yo. Y los otros que la chupan. Los otros que no tenían juego de llave y les tenían que preguntar para entrar y salir. No. Personas. Nosotros salíamos juntos todo el tiempo y los otros chicos. Teníamos estaban... 18 años y claro. Éramos más inconscientes. Lo lógico era que ellos tengan un juego de llaves porque salían aparte, nosotros salíamos en grupos separados. Pero nosotros teníamos los dos nosotros. Entonces, cuando salían, nos tenían que pedir permiso. Y cuando llegaban, les decíamos, bueno, trae speed, si no, no te abrimos. Corta. ¿Pero qué era esa vida? Era un ejercicio de BDSM. Hermoso. Era un pagado lo mismo que nosotros, no había un motivo. Ahí es cuando sale el ejército a la calle. Ahí es cuando sale el ejército a la calle. ¿Viste, Coldy? ¿Viste? Sale mucho. Se terminaron yendo todos, quedamos los dos solos. Pero se del orto. Siempre nos pasa, que la gente no nos un día bajamos y estaban en el lobby. ¿Qué hacen con las valijas? No nos vamos. Ah, bueno, les abrimos y se fueron. Pero enojados. Estaban del orto. Ah, de todo. ¿Cómo? Al otro año nos volvimos a ir juntos. Bueno, entonces no la pasaron. Eran medio sadomasoquistas. A mí la pasaron re bien, ¿eh? Exacto. ¿Cómo el de vos sos BDSM o no? No, bueno, tampoco usen látex y hagan apropiación cultural, ¿eh? No. Bueno, perdón, hay mucha más gente afuera, pero no vamos a poder hacer entrar porque ya está copado. Hola, gente. Gracias a todos por venir. ¿Qué es esto? Los Glitter. Amo demasiado. ¿Ya te hicieron regalitos, Santo? Sí. ¿Qué?
¿Qué te hicieron? ¿Qué te dieron? Oh, me regalaron... Bueno, esta pollera me la regaló una amiga, Mai, que es mi mejor amiga. Venga. Bien, Mai. Me regalaron un perfume. ¿Es este que tenés puesto? Me lo mezclé con el mío. Ah, colanza de perfumes. Mezclas. Uno de Jean Paul Gaultier. Opa. Me regalaron una cartera. ¿Qué más? Un libro de Harry Potter en la nueva saga. Bien. Bien. ¿Sos de leer? Sí, mucho. Es lo que más me gusta hacer, aunque no parezca. No, obvio, no parece eso porque es. No, no parece eso porque tu inscripción pública más, tiene que ver más con lo corporal, con lo festivo, pero también eso no quiere decir que vos en tu interior no puedas en los momentos de intimidad leer. Yo sí te recomiendo que hagas más fotos haciendo con el libro abierto, un buen latte macchiato ahí y haces la fotito. Eso sí, claro, eso es lindo. Claro, eso más snob, eso es snob. ¿Pero qué lees y cuándo lees? Leo para interiorizarme, yo no leo para mostrarlo. Por lo general no subo cuando leo. Lo puedo estar horas y horas leyendo. ¿Qué momento elegís para leer? ¿Dónde te conectas? ¿Qué decís? Che, ahora sí puedo. Bajo. Más que nada la noche, pero durante el día también, en todo momento. Y me gusta leer variado. ¿Lees en simultáneo? ¿Lees dos libros al mismo tiempo? Sí, re. Bien. Tres o cuatro también. Ah, bien. Anto, y las personas que por ahí te conocemos un poco más, sabemos que además de toda esa expresión que vos tenés tan hacia la afuera, muchas veces sos una persona que tiene mucha sensibilidad y que eso es una estética que habitás, ¿no? Como vos pasás momentos de tristeza, de angustia, o es todo lo que se ve de explosividad en redes. No, totalmente. Paso muchos momentos de angustia y soledad. Lucho contra esos pensamientos negativos y tristeza todo el tiempo. O sea, vos estás en claro, obvio, está todo el tiempo en tu... Sí, lucho contra eso todo el tiempo, pero bueno, me levanto y digo, bueno, tengo ¿meditas? Que obvio. ¿Meditas o meditas o querés? Sí, ¿meditas? Sí, medito bastante. Me ayudó bastante meditar. Claro. Y esos momentos por ahí de soledad o de angustia que habitás, ¿cómo lo llevas adelante? ¿Cuáles son las imágenes que te aparecen en ese tiempo? ¿Cuáles son las imágenes que te producen angustia? No, más que nada... Te digo, puedes hablar o no hablar, obviamente, pero me parece que esta es una oportunidad por ahí para conocer otro lugar que no se suele conocer tanto de esas personas que vemos como tan, viste, en el afuera. Sino que también, bueno, hay una compensación de fuerzas y por ahí querés contar eso, por ahí no, obviamente, está todo bien. Claro. Pero esos momentos de soledad, ¿viste? ¿Cómo te los ordenás? ¿Qué imágenes te aparecen? ¿Cómo decidís salir? Sí. No, a mí me pasó que hace 2 años perdí a mi mamá y eso a mí me mató. Caí en depresión muy fuerte. Por eso mis amigos son todo, pues me ayudaron, Joaquín, todos. O sea, sin ellos no estaría viva, literal, porque había perdido a mi abuela y al año pierdo a mi mamá. O sea, encima de un momento para el otro. Fue lo peor que me pasó y es todos los días salir adelante. Es pensar en ella y que pedirle fuerzas y seguir adelante por mis hermanas, por mis amigos, tipo, pero... Y es de alguna manera como armar tu familiaridad en tus amigos. Claro. Sí, sí, me apoyo mucho. Ay, está buenísimo eso. Está buenísimo. Sí. Igual se te ve, te voy a decir una cosa. ¡Vamos, Santo! Se te ve, o sea, realmente tremendo mujerón fuerte que da, impone respeto, da miedo y como decir, entonces digo, ¿te encaran como alguien se atreve o sos vos las que encaras? Porque eso nos pasa a nosotras las mujeres fuertes. No, nadie me encara. Nadie te encara, ¿no? ¿Viste? Es un embole. No. Sí, vos decís. Se tirotean, por Instagram te tirotean. Ah, por Insta sí, por Insta sí, pero personalmente no. Personalmente se asusta a la gente. Igual vamos más a boliches gays. ¿No? Y bueno, y ahí no. ¿Y qué tiene que ver? Y te trayas puta todo el tiempo. No salgo a levantar igual, pero. Y me gusta igual encarar más a mí que me encare. ¿Cuál es? Por ejemplo, ¿tenés alguna técnica? Yo la otra vez usé una que la había visto en Instagram. A la mierda. Qué triste. Y estaba porque la vi en Instagram la técnica. ¿Cómo es? Estaba pagando algo y a mí y me pareció lindo el chico de la caja. Y yo dije, yo. Sentí como, y le saqué un poco de charla, digo, ¿cómo está tu día? ¿Jornada larga? Ah, ¿y cómo? ¿Y vivís acá por la zona? Y él, un chocho respondiéndome, si no parezco un taxista pajero, preguntando. Tachero, no. Y en un momento me da el ticket y le digo, esta no es la cuenta. Sí, esta es la cuenta. No, yo quería la cuenta de tu Instagram. ¡No! Y él... No. Te juro que lo hice. No le tiraste. ¿Y qué te dijo? Te juro que sí. Y él me dijo...
Y había cámaras y me dice, no te puedo decir, pero este de acá, el ticket es mi nombre, búscame. Pero pará, que era el Shane Bond. No, ahora no podemos. Porque no te puedo pasar mi número, pero te lo, pero pará, te lo tiro de conmigo. No, no podía anotármelo, pero dice, mi nombre está, del vendedor está en el ticket. Y esta tarjeta dije, se genial. Autodestruirá en 15 minutos. Te lo llevaste. Y yo hice sí. Y me fui para atrás. Y después lo busqué, pero para mí eso ya es coger. ¿Pero lo vengaste? ¿Eso ya es coger? No lo hablé. Nos seguimos. Yo dije, ok, siento que podría haber levantado, siento que lo hice. Ya para mí eso ya es coger. Sí. Entonces, no, después no hice más nada. Es mi vida, esa es mi vida. Pero bueno, yo levanto para ver qué puede. Me gusta la conquista y por ahí después no formalizo. Pero hay mucha gente que se calienta Géminis. Con eso. Sí, que calienta más también la ilusión al acto. Claro. O sea, todo lo potenciado que no existe, que ya no es palpable, tiene una fuerza de decir, toda esa situación es mucho más encantadora la escena que realmente que se concrete. Yo creo que a él se nos alegró el día a los dos esa acción, ¿eh? Claro. Entonces yo hago mucho eso. Rico. Ahí va. Pero vos te quedaste medio esperando que te hable. Y yo dije, yo hice un montón. ¿Querés que lo llamemos? Compré el producto, compré una caja de esos alfajores. Los llamamos en vivo. Me comí todos esos alfajores, todo para sacarle el Instagram. Y él estaba chocho, estuvo bueno. Y después yo dije, bueno, ya está, no puedo hacer más. Todo empachada. Me dolía la pala. Pará, ¿y ahora que vas camino a hacer una popstar? ¿Por qué estilo es la canción? Sí, la canción es pop. Bien. Es pop. Pop para divertirse. ¿Ya la escuchamos? Ah, aquí sí, boludo, en la casa de Ale Ross la escuchamos. Ah, sí. Pero fue. Pero esto faltaban muchos tuneos. Se le hicieron. No, pará, la voz no la tuneamos tanto, amiga. Qué hija de puta. La voz. Pará, ¿tienen mic por ahí? Acá está. Yo quiero cantar en vivo, ¿eh? La Handy. Sí, sí, sí. O sea, con la base. Hoy a capela, hoy a capela. No, ¿cómo voy a capela? No, chiquito. No, con la base. Pero es que sí. No, con la base abajo, pero el micrófono prendido. Hay que ponerse de acuerdo. bueno, sí. como lo desees. Como lo desees, va a salir bien. Es tu cumple, así que vamos a estar gritando más que vos. Es un duende. Yo diría que vayamos con la versión final. Diría que vayamos con la versión final del tema. Sí, 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 sí. Joaquín, sí. ¿Te podemos hacer algunas arriba preguntitas a vos? Sí, obvio. Uy, el abogado más veloz. Ya contaste cómo la conociste, Anto, cómo se conocieron. ¿Qué es hoy Anto Pane para vos? Es una amiga que, la verdad que, perdón que estoy un poco resfriado, aviso. Es el apoyo más grande de mi vida, genuinamente, desde que la conozco, desde que vamos al colegio juntos, nos tocó atravesar un montón de cosas. Y es ese tipo de persona que expande tu vida, que te la hace más fácil, desde el punto de vista de que yo sé que cualquier cosa que me puede pasar en mi vida, sé que está ella. Entonces, cualquier cosa que me vaya pasando en la vida, de alguna manera, sé que no va a ser tan grave porque sé que lo voy a poder hablar con ella y va a estar ahí para ayudarme. Es extremadamente generosa, extremadamente buena. Le tengo mucho, además de todo el cariño y el amor que le tengo de amigo, es un coraje y una valentía de todos los días salir adelante. Yo te lo digo siempre y en ese sentido te admiro. Capaz estas cosas a veces es más fácil hablarlas así con un micrófono que personalmente, porque no se nos da esa situación o de ir a capaz a lo emotivo, a lo de amiga, te admiro. Eso es capaz es más difícil hablar en privado y decirlo, pero genuinamente sé que todos los que estamos acá te queremos. Dejás huella en todas las personas que están alrededor tuyo y también por eso el público te quiere y te elige. Así que nada, te agradezco todo lo que me diste en mi vida y espero haberte dado, aunque sea un poquitito de todo lo que me diste vos a mí. ¡Ah! ¡Emoción! No, y un aplauso para Joaquín, que la verdad es un rebote. Mirá lo que le dice a su amiga. Y es y así como lo ven, también es malísimo, ¿eh? Es malísimo, porque también, así como pasamos del día, pasamos a la noche absoluta. Y nos quedamos bastante enojados con el caso de la Corte del Pueblo de la semana pasada. ¿Te acordás? Bastante, bastante. Eran unos buscas. Dolió. No. Mentirosos, rufianes, hipócritas, parfulleros. No nos molestó fariseos, que moros, fariseos. No nos molestó tanto que nos mienta, nos molestó que nos haya dicho que nos mintió. Porque claro. Si se llevaba la mentira a la tumba, ya está. Exactamente. Pero no, nos dijo que nos mintió en la cara. No, y usó la mentira para cubrir en realidad que lo expusimos. Se vio expuesto y quiso taparlo. Y vos te das cuenta de esas cosas al dedillo porque sos el abogado más rápido de Latinoamérica. ¿Estamos en condiciones de asumir eso? Sí. Nos recibió. Claro, es él. Es real. Él se recibió en 2 años de abogado. O sea, vos terminaste para... Y tiene 9 posgrados en Derecho Penal. ¿Qué? Yo soy tu fan número 1. ¡Bravo! ¡Ah!
Argentina, 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 Argentina. Bien, entonces, pará, vos terminaste el colegio porque hay que hacer cuentas. Sí. Porque esto ya lo hizo Mirta Legrand en su mesa. Entonces, fue a comer a lo de Mirta Legrand. Y ahí es donde sale el ejército a la calle. Y sale muy bien Mirta. Muy, muy bien. Muy poco Nacha también. Medio Nacha. Acá Mercedes Morán, que yo no le quise decir nada, pero es obvio que Nacha la estafó. Obviamente. Amiga, te mando este link. Amiga, te mando este link. Haz clic aquí y verás la felicidad. Sí. Joaquín, ¿vos a qué edad terminaste el colegio? A los 18. Bien. Bueno, eso lo hiciste como cualquier normal, hijo de vecino. Sí, 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 no, me recibí normal. Del colegio terminé normal. Y el momento X-Men empieza ahora. Claro, ¿cuándo empieza el momento que te dicen, che, hacés la carrera en 2 años? Claro. En 2014 empecé la carrera de Derecho en la Universidad Nacional de La Plata. Bien. La pública. Y bueno, para 2016 ya había terminado la carrera. ¿Pero cuántas materias metiste por año? Eran 35. En el primer año metí 9, en el segundo 15. Las dio todas libres, la mayoría. Bueno, los cuatrimestres que me quedaban, las que faltan para salir. Salíamos todos los fines de semana a bailar encima, ¿eh? No, no, te juro. Salíamos todos los fines. Yo les, Joaquín todos los días me decía, hoy metí esta, hoy metí derecho náutico, hoy metí derecho coso. Y yo, para amigo, ¿vos te das cuenta que ya en un mes te vas a recibir? O sea, porque al principio no pensábamos que iba a ser tan rápido. No, no, lo que tiene la Fue surgiendo, tipo. Lo que tiene la Universidad de La Plata es que es fácil para dar materias libres. Okay. Entonces yo en esa modalidad me sentía bastante cómodo. Era estudiar, ir a rendir, y también me pasaba eso de que vos vas a rendir y todo el mundo en la facultad es como, no, vas a dar una materia final, una materia libre, los nervios, y yo decía, bueno, pero si yo de mañana quiero ser abogado y tengo que ir a defender a un cliente, que voy a estar nervioso por ir a dar una materia libre, o sea, tengo que convencer a un profesor de que sé nada más. Claro. Entonces lo tomé desde ese lado, di varias materias libres. Y muy bien, Anto, limpiando la imagen, la verdad. Ay, es bárbara. Mirá, mirá, gracias, mirá, Anto. Entendió todo. Está Anto, pane fija. Anto, pane fija, Anto, pane fija. Bueno, pará, entonces ahí terminaste e hiciste hasta los 10 y... A los 20, a los 20, 21 ya eras abogado. A los 20 era abogado ya. No. A los 20 eras abogado. ¿Defendiste casos o siempre fue en lo teórico? Hice unos amparos de salud y trabajé mucho tiempo en el Poder Judicial, en lo que sería como más la parte de escribir las sentencias de la gente de los casos que teníamos. O sea, en lo que vos ves así como una serie, era más resolver el caso que estar en las partes. Y bueno, después de eso ya seguí haciendo mi carrera y estudiando aparte. Es lindo que vos estás narrando esto, pero la gente está viendo a Anto Pane dándole en la boca. Espera, porque obviamente nos va a encantar que vengas lo más seguido que puedas. Sí, sabemos que por tu favor. Laburo eso se complica un poco. Pero ¿querés contar algo del tema de los edictos que estás investigando o esto no se spoilea? Sí, no, no, no. Es importante en estos contextos en los que siempre se habla de homosexualidad y cuestiones como que son temas íntimos de la privacidad y que no hay que hablarlos más, tener en cuenta que en el siglo XX la homosexualidad era un delito en Argentina. Empezó siendo primero una enfermedad, es decir, estaba patologizado. Los psiquiatras consideraban a la homosexualidad una enfermedad y le daban, como a toda enfermedad, una cura, que en ese momento, por ejemplo, eran cuestiones de terapia de electroshock en los testículos, inyecciones de testosterona en los testículos. No sabías. Desde el 1890 en adelante, la psiquiatría argentina, con todos los grandes exponentes de Veiga, ingenieros y demás, acá en Argentina consideraron a la homosexualidad como una depravación. De ahí se empezó a decir que los homosexuales eran pederastas. Uh-huh. Se asoció siempre la homosexualidad a la pedofilia, por ejemplo. De ahí vienen todas esas cuestiones. Claro. Y después hubo una alianza muy estratégica en Argentina entre médicos y policías. Y ahí se tomó a la homosexualidad como un delito. Es decir, era un edicto. Vos salías a la calle y si eras homosexual te ibas a la cárcel. Pero no era un delito del Código Penal, sino que era un edicto como una contravención. Claro. No tenías defensor, no tenías juicio. O sea, todo lo vos podías matar a alguien y tenías un defensor, tenías las un juicio. Las chicas trans también iban presas, también, ¿no? Me acuerdo las fotos que me mandaste. Sí, durante toda la primera parte del siglo XX fueron homosexuales, después eso un poco se calmó y durante de los 80 y los 90 fue muy fuerte y muy encarnizado contra las chicas trans, contra la población travesti trans acá en Buenos Aires. Por eso también cuando pensamos en figuras como Cris Miró o Flor de la Vera, increíble, porque realmente era un delito. O sea, claro, claro. Vanessa Shaw, obviamente. Vanessa Shaw, que fue una perseguida de la dictadura. Sí. Y bueno, honor a Vanessa Shaw, que le conseguimos también una... Cuando se fue abogado. La dictadura, ¿se fue que sea esto un delito? No, en la dictadura se calmó un poco porque había otro tipo de persecución. Cuando volvió la dictadura, ahí se encarnizó muy fuerte con las chicas trans. Ah. Ahí fue cuando fue más fuerte y a todas las chicas trans adentro a las cárceles sin ningún tipo de derecho, ni garantía, ni mucho menos. No, igualmente, obviamente, no, es terrible. Aclaramos que... una población que la pasó para el orto en la dictadura fueron las chicas trans. No, por supuesto. Por supuesto. La dictadura agravó todo lo que tenía que ver con la persecución,
pero es cierto que esa población siempre sufrió, digamos, ese tipo de persecución. Lo que la alternancia entre democracia y dictadura en la comunidad LGTB siempre fue muy, muy difusa, porque la verdad que siempre estuvimos expuestos como comunidad a la persecución, a la cárcel, al encierro, a la desaparición. Y en ese sentido, recién estabas a punto de decir que se logró, que no lo llegó a cobrar porque se murió antes, Vanessa Joe, una recuperación del Estado, ¿no? Una reparación histórica. Sí, yo estuve trabajando con Vanessa en ese sentido, con vos, gracias a vos que la conocí. A Vanessa la metieron presa, después la... Vanessa se exilió, tuvo unas amenazas y estuvo un par de días Vanessa presa. Vanessa estuvo exiliada por la dictadura, la Triple A le reventó la puerta, ella se tuvo que exiliar creo que en París estuvo. Y conseguimos en fines de 2023 que el Estado reconozca, digamos, la persecución política que ella había sufrido. No llegó a cobrar, digamos, el reconocimiento porque lamentablemente falleció, pero logramos que sea una de las primeras personas trans. Simbólico. Sí. Totalmente. Obviamente. Y esa fue una buena... Yo hablé con ella para darle la noticia cuando ella estaba internada. Y bueno, lamentablemente no lo pudo cobrar, digamos, económicamente, pero sí ella quería que el Estado le reconozca lo que había sufrido y bueno, así fue. Bien, perfecto. Bien. Gracias, Vichy. Bueno, la semana que viene, después animal, cuando volvamos. Es una rocola y biblioteca humana. Es un cerebro, sí. Vamos ahora, a incorporarlo a la Corte del Pueblo, obviamente. En las consulta, ¿nosotros vamos a hacer concha todo? Sí, sí. ¿Qué es esto? O sea, vamos, pasamos de una cosa a la otra porque ahí es cuando sale el ejército. Pregunto, La verdad que yo lo que diría, primero, ¿estamos en condiciones de escuchar tu tema por primera vez? ¡Sí! ¡Sí! ¡El estreno mundial! Estreno mundial del tema de Anto Pane. La verdad que es un lujo para nosotros porque obviamente ya está corrido esto de que quien únicamente hace música... Es un lujo música... para mí al lado tuyo, no, te quiero mucho. Está corrido esto de que únicamente quien hace música son los músicos. Tenemos uno de los temas más escuchados, el de Guandanara, el de tantos influencers que sacan sus temas. Bueno, obviamente esto se inscribe en la tradición de gente cantando porque se le canta. La música expresionismo. Es performance también. Obvio, es todo un combo para mí. Bien, la exacto. Bien, no es... Sí, bien. ¿Se sienten privilegiados de ser las primeras personas que escuchan el tema de Anto Pane? ¡Anto Pane! ¡Anto Pane! ¡Anto Pane! La bandera artística no le pertenece a un sector, es de todos. ¡Es de todos! ¡Putos! ¡Es de todos! ¡Putos, tortas, trabas, gatos, gatas! ¡Todos del otro lado! Todos del otro lado hoy celebrando. Bueno, ¿cómo armamos esto para escuchar el tema? No tengo idea. ¿Vos querés escucharlo y cantarlo desde acá? ¿Querés pararte? ¿Querés ir a los sillones? ¿Querés poner a todo el puterío este alrededor tuyo? Vengan, pasen todos alrededor. A ver, puterío. Hay que armar la escena. Un videoclip. Los que más se sepan la letra. Los que más se sepan la letra. Faraónica, si podés estar al lado también dando una mano. Para vos también, amigo. Faraónica se fue al show. Ah, ¿se fue ya al show? Ah, se fue la mierda. ¿En qué momento? Bueno, Faraónica, en un rato vamos todos para tu show en el Shirgu. Venga, bien. Vengan entonces, acá. Todos para allá. Donde vos quieras. Allá, allá, corazón, allá, en el living. En el living. Acá. En el diván. En el vos diván. Sentate, mirá, para. Vamos a armarme, amigo. Pará, ¿querés ir al África? Qué lindo esto. Todos acá, se sientan alrededor, vengan, pasen. Pará. Dale eso. Vamos para la maca, vengan, pasen, a ver. Pasen. No roben, guardan los celulares, Guardan los celulares, hijos de puta. Todos los antopaners se quedaron afuera, bueno, lo lamentamos. Chicos, Saba puso muchas cámaras en el estudio, allá, todos allá, los más arriba, más. El pH de todos está registrado allá, en Olga. Por favor, porque esto va a ser un momento histórico. Por favor, filmen que me olvidé el celular. Filmen que se olvidó. No, te lo robaron. Me lo robaron. No, no se aglutinen ahí atrás. Vengan un Ronnie, poquito para vení, allá. Ronnie, vení, amigo. La onda se siente medio fogón. Rompan la mesa. La música, la canción es un desconche. Me encanta medio table, Tiny Desk. Total. Es el Tiny Desk de Anto Pane. Es el Tiny Desk. Es el Tiny Desk de Anto Pane, carajo. Es tu Tiny Desk. Yo creo que con esto nos vamos. Alto. Sí. Olé, 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 olé. Sentate, Anto. Estoy muy para esto. Vamos a empezar, vamos a hacer un mini video. Los que están ahí atrás no van a ser vistos. Tienen que pasar un poco más y acá amontonarse, tirarse. Chicos, ustedes ven un sillón y también ven una oportunidad de enroscarse, por ejemplo.
Que acá puede haber varias cosas, ¿eh? Exacto, pueden pasar. Siéntense. La maqueta es divina. Todo lo que están haciendo es buenísimo. ¡Qué lujo estrenar mi tema con Rechimusi! ¡Te amo! Yo te amo, corazón. ¡Te amo! Te amo. Sí. Feliz cumple. Y gracias. Con esto, obviamente, nos vamos a ir. Sí. ¿Nos vamos a despedir? Sí, nos vamos a despedir. Me parece que es la mejor manera de cerrar. Permitime, ¿eh? Vos, Eve, Toto, te amo. ¡Bravo! ¡Más el top! Agradecemos a todos ustedes por estar del otro lado. ¿Vamos a hacer la chanchada con eso? Van a hacer la chanchada con, sí, con lo la que consideren conveniente. ¡La chanchada! ¡La chanchada! La chanchada para, mira, batir y lluvia. Sí, pero en el medio del tema. En el medio del tema. En el medio para del tema. Para mí tiene que empezar el tema de a poquito. Sí. Vos medio así como, okay, como medio chiquita, hacerlo, ¿viste? Me como me medio... Como medio muñeco. Dale. Y el resto también. Tienen que empezar. Vamos de menos a más, chiquis. Dale. Pará. Empecemos. Me voy a sentar al lado tuyo. No ensucien, dicen allá. Esto es un chiquero realmente. Ya no vieron el estudio. Después pagamos la limpieza. ¿Va a tener ella retorno? Le vamos a poner un retorno para que puedas escuchar tu tema. Ah, buenísimo. Ay, in-ears. In-ears. Esto es el Movistar Arena, ¿eh? Es sí, igual, ¿eh? Te damos todos los lujos. Excelente, muy bien. Emilia, anda a buscarla al ángulo. Sí. Ya. Sí. Sí, yo estoy con un champán en la mano, chicos. Yo. Excelente, ¿qué más querés? Dáselo, toma la estrella. Hay alguien que se haya acercado que necesita decir algo, porque la verdad que han sido maravillosos. ¡Qué porquita! ¿Alguien necesita decir algo? ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! Dice uno. ¡Viva Perón, viva Evita! ¡Viva Perón, viva Evita! ¿Alguien más? ¿Qué? Ahí, por ahí. Escapé del trabajo para estar acá. ¡Bravo! ¡Veníamos! ¡Que lo compra feliz! ¡Que lo compra feliz! Aquel allá atrás, mira ahí. ¡Que lo compra! No sé cómo se llama. ¡Es el cumpleaños de ella también! ¡Ariana! Te amo. ¡Feliz cumpleaños! Pela, ¿estás bien, Pela? Gracias por venir, corazón, ¿eh? Pela, te amo. Vení a cantar mi tema. Venga, que trae los cerca, que para él es un sueño estar ahí con nosotros. Vení acá, Pela, te chapo todo. Vení acá. Va a terminar así. Pela, dale. ¡Ay, no! No puedo creer. Me puedo llamar. ¡Pico! ¡No! ¡Pico! ¡Pico! ¡Dale! ¡No! ¡Lo está buscando! ¡No! ¡No, si no quiere! Chicos, escuchen una cosa. Todo lo que acabamos de hablar lo tiran a la basura. Son pelotudísimas. Sí, perdón. Es que es puto. El consenso. Usan es puto como un insulto. No te animás. No, lo decimos. Es cariñosamente. Es cariñosamente. Omitiendo este último momento en donde se han corrido los límites de lo posible. Se corrieron los límites. Y ahí es cuando sale el ejército a la calle. Sí. Dios mío. Te quiero, Goldie. Eso no lo vamos a hacer más. Eso es solo hoy y nunca más. Y nunca más. Nunca más. Eso es un chiste muy común. Para otro lado. Para otro lado. No sé qué es eso. Toto, te chapo a vos. Mejor. No chapes a nadie.